La fama RP, ya yo creo que entró en ese servidor RP. Vamos a ver si puedo conectar en este. Lo que pasa es que creo que en este servidor estoy en la prisión, man. En este servidor creo que estoy en la prisión. Aunque no estoy seguro. ¿Cómo llegaste a mi directo, hermano? Por Twitch, por TikTok, quizás TikTok. Bueno, porque empecé a meterme en Twitch y me saliste que estaba justo entrando en GTA V y yo pues estamos. Ah, ya estoy viendo. Ya estoy viendo, banco, ya estoy viendo. Qué bueno, hermano. Yo lo que hago aquí es jugar puro GTA, hermano. GTA, GTA. Solamente que me banearon de mi servidor principal. Y bueno, ahora estoy aquí en otros servidores, ¿sabes? De Venezuela. ¿Qué parte, banco? Yo era de Caracas. De Caracas, pero me mudé, hermano. Como hace ya como 5 años más o menos. Hace como 5 años, man. Ya como 5 años, man. Ya el tiempo pasa rápido, hermano. Tiempo se va volando. Él está jugando Cold War, Call of Duty Cold War, pero uy, ese juego como consume, lo tuve que desinstalar para instalarme el GTA de nuevo. Que si no, no da para jugar el videojuego. Yo soy Anzuati. ¿En qué server está jugando, pues? Está jugando en uno que se llama GTA Hood. O sea, lo jugué por un año y medio, hermano. Pero me banearon por 500 minutos y no jodo. Tengo que ver, tengo que ver. ¿Qué hago? Si lo vuelvo a. Si espero esos 500 minutos o no. Pero 500 minutos es mucho tiempo, man, ¿sabes? Si una hora tiene 60 minutos. Son casi 10, son 8 horas, hermano. Son casi 8 horas, una cosa así. Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo, hermano. Demasiado tiempo. Creo que en este estoy en la prisión, que no estoy seguro. Voy a ver ahorita. Y ahorita sí, no estoy en la prisión, hermano. Si escuchas ese, sí, es bueno, solamente que los administradores se pasen, hermano, se pasan, ¿sabes? Digo yo. Pero vale la pena cumplirlo porque ese ser es bueno, hermano, pero. O sea. Yo lo que hago ahí en ese. Uy, ¿esto por qué se está viendo aquí? Yo lo que hago en ese servidor es puro. Robar tiendas, man. Lo que hago en ese servidor es puro robar tiendas, hermano. La mayoría de las veces lo que estoy es robando puras tiendas, ¿sabes? Tiendas y la joyería. Pero en esto dije que metieron una actualización, no lo he visto porque no he entrado en el servidor, tengo que ver. Y a ver qué metieron ahí, man. Tengo que ver cuándo es que entro en ese servidor, hermano. Vamos a ver. Los amis son los únicos, me huevo. Eso es mal, sí, hermano. O sea, me banearon por una cosa que pasó hace como un mes atrás, bro. O sea, que vieron un directo y aquí, de hace un mes, y posiblemente por eso me banearon, estoy seguro. Aunque no sé. Quizás haya sido por eso, porque dice que me banearon por troll en un evento. Y yo el último evento que estuve fue hace como un mes atrás, una cosa así, ¿sabes? O hace bull de tiempo, man. O hace bastante tiempo, man. ¿Qué tal y cómo está la cosa por allá en Venezuela, hermano? Está fino, está normal, está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Las cosas están baratas, tan caras. Agora anda a compra de um Samsung Galaxy Z Flip 4, que é aquele que se dobra, cabe em todo Se lado. pusieron un Para centro responder comercial. Ah, pusieron un centro a la comercial. compra de um Galaxy Z Flip Coño. 4, Z Fold 4 ou Eso no lo Smart sabía, man. TV, receba uma Oh, Smart sí. TV 4K até No estoy 50 seguro. polegadas. Aquelas grandes com imensos pixels, onde se vê bem os gols e os fora de jogo, sabem? Entra em campo em Samsung.com.
Y ayer estaba jugando el Cold War, hermano. No juegas, pura gente pro en ese juego, hermano. Pura gente que sabe jugar. Pero ese no es mi juego, pues mi juego es el GTA, maná. El Cold War me lo compré hace como un año atrás y lo descargué de nuevo. Pero tengo que liberar espacio en el disco duro para ver si me lo vuelvo a descargar de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuándo es que me lo descargo de nuevo, hermano. Creo que tengo que abrir el Discord. Coño, bien, todo está bien. Por aquí las cosas. Por aquí las cosas. Caras como siempre, pero está muy caro, muy caro, muy caro. ¿Qué es esto, hermano? O sea, me enviaron una invitación en Discord de un disco, no sé quién es. Su hermano. Vale, yo creo que esto no va a conectar. Pero qué tan caro, pues, compré una pechicola así, ¿cuánto te vale? Está muy caro, muy caro, muy caro. Una Coca-Cola, por ejemplo, ¿cuánto te vale? ¿Y el salario cuánto está, hermano? O sea, la última vez que ahí eran como 20 euros, una cosa así. Muy bajo, man. Demasiado bajo. Demasiado ese salario, man. Se estará escuchando bajo el... Padre. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, probando. Está bueno. No, no, no es muy caro. O sea, hay posibilidad de comprarlo, pero sí se ha acomodado un poco. Oh, yo me fui cuando... ¿Cuando qué? Yo me fui cuando tenía que hacer cola para comprar el pan, man. Para comprar el pan, hermano. Eso fue hace tiempo. Tenía que hacer una cola. Eso fue hace 5 años atrás. Pero ahora hay que se paguen en criptomonedas, en dólares, no, joder. Antes nadie cargaba dólares, ahora sí. Es una locura, man. Una Coca-Cola te vale, pero te puedo decir 2 dólares, o sea, 16 bolos. Qué caro, man. Qué caro, hermano. Demasiado caro, man. O sea, pero no tiene sentido porque uno gana. Ponte 30, $40 mensuales y 2 dólares se te da una Coca-Cola. O sea, pegate, hermano. O sea, puedes comprar máximo 10 Coca-Cola y después te quedas sin tomar todo el mes. Una locura, man. Digo yo. Yo creo que este servidor está en la prisión, aunque no estoy seguro. Ahorita voy a ver. Bueno, tengo toda la. Mira, mira. Toda la. La gorra llena de tierra, hermano, por el trabajo. O sea, que ahora se maneja puros dólares y criptomonedas. Eso es lo que está viendo en estos días. Puros dólares y criptomonedas, una locura. Sí, estoy en la prisión, ya sabía yo. Coño de su madre. Y ahora que voy a hacer aquí en la prisión, eh. Y para rematar no hay nadie. Voy a mandar un reporte ahorita para ver qué lo que es. No se ve ni mi personaje, man. Se escuchan ruidos, pero no sé de quién. Pame una segunda, Rafael. ¿Puedes pasarme el cable del teléfono? El blanco que está ahí, por favor. Uy, hermano,
Sape dato. ¿Estás trabajando tú o qué banco? ¿O estás en la escuela todavía? Coño, el otro día vi una imagen de allá de Venezuela, Sape gato, me dieron tristeza, hermano. O sea, ya por el Capitolio y así, hermano. Estaba viendo así las imágenes, hermano. Dios mío. O sea, un sitio que debería estar, se debería ver mejor, pero. Pero no, está igual que siempre, hermano. ¿Qué pasó con este? Hola. Dímelo, pimpana. ¿Qué haces aquí? Bueno, ya mandé un reporte y no sé qué estoy haciendo aquí, hermano. ¿En serio? ¿Pero qué te pasó? No sé, hermano, no sé por qué estoy aquí, brother. O sea, por la cara, o sea, yo te iba haciendo falta, no sé qué, y te metieron así por la cara. No sé, y no sé cuánto veo, Pero cómo veo cuánto tiempo me queda. en la nube, allá arriba. Allá arriba, mira, allá. Así estoy viendo. No, a ver. No, hermano, Pero ¿por qué te metes? me quedan 77 minutos, brother. ¿Qué ¡Hijo vaina es de esta? ¿Qué puta! vaina es esta? 77 minutos. ¿Qué es lo que arro? ¿Qué pasó? Háblame, arro. ¿Cómo está la vaina, hermano? Estoy descargando aquí el Twitch, hermano. Se está actualizando, no sé, porque no me carga el chat. No, mire, estoy en tercer año ya en el liceo. Tercer año. Ay, te faltan 2 años para graduarte, hermano. ¿Ya pensaste que vas a estudiar? Estudia una vaina que estudia mejor. Estúdiate inglés, hermano. Estudia inglés. Bueno, no sé, hermano. No sé qué te gusta. Depende mucho de la carrera que te guste. Si es con tipo informática, alguna cosa así. Programación, hermano. Y programación consigue trabajo en todos lados, brother. Programación consigue trabajo en todos lados, ¿verdad? Yo. Coño, vamos a ver si carga el chat, pues. Ahora sí, para. Tenía que actualizar la aplicación, hermano. Tenía que actualizar la aplicación, hermano. Bueno, ayer estaba jugando el Call of Duty Cold War, hermano. Una locura ese videojuego, hermano. Yo creo que este cable está dañado ya. Yo creo que este cable está jodido, hermano. No carga, hermano, no carga, se queda aquí como que. Tuturutu. Suena tuturutu, pero no se está cargando. ¿Cómo te trata Portugal, arro? Me trata burde bien aquí trabajando como. No sé, hermano. Si yo quiero estudiar médico, hermano. Ah, ¿quieres estudiar médico? ¡Ay, médico, hermano! Te vas para Alemania, hermano. 4.000 euros. En Alemania, y te pagan el pasaje, pero tenés que hablar alemán un poquito. Allá busca médico, hermano. Allá, no sé por qué, pero esa carrera da burda de plata en todo el mundo. O también estoy pensando en informática. Ay, Dios mío, informática. Coño, pero médico e informática es muy diferente, ¿sabes? ¿Te gustan los videojuegos? Sí, bueno, no sé, eso no. Yo soy profesional en programación, Oracle. Y nada, ni con un certificado no lo que quiero, por eso me salí y me puse a hacer trading de la mejor libertad financiera. Oye, ahora yo también quiero hacer trading. ¿Cómo hago, hermano? Para decir, no trabajo más en la obra, hermano. Yo estoy trabajando en la construcción, bro. No sé, vamos a ver. Si la hice a tu mamá. Vamos a ver qué es lo que sale por ahí, pa. Pero trading. Dímelo, papu. ¿Qué viene de sombrero por acá? ¿Y ese cigarro, hermano? ¿Se ha pegado contigo? ¿No ha visto algún reno? ¿Cómo? ¿Alguien con una escala de reno? No, lo he visto, hermano. No entendí lo que me dijo. ¿Alguien con cara de reno? No entendí, hermano. En Venezuela no pagan bien, en otros países pagan mucho. Yo te puedo dar clase, tengo 4 años de experiencia y mis resultados buenos, coño, barro. Me puedo dar clase, pero ¿qué es gratis o qué, hermano? Nada es gratis en esta vida, hermano. O sea, para iniciar con $100, con 100 euros puedo. Uy, 100 euros y quedo es mamandini, como puro agua, arroz y batata, hermano. No sé, hermano, me gustaría emprender en eso.
Yo me llegó un compañero, un portugués, me dijo, aprende trading, pero yo no sé cómo hacer esa vaina, man. Todo eso que es virtual, hermano, mete tu dinero ahí. Y eso que el Bitcoin está así. Y eso que no me tiene un centavo. Bueno, es que no me tienen, yo no meto centavo en esa verga. Miro, mete dinero en esta criptomoneda y tal. Pero no, hermano, yo no me arriesgo, yo no meto ni un centavo en algo que no veo físicamente, ¿sabes? Yo digo que lo malo del trading es que cualquier momento te puede acabar, de pana que sí. Te puedo enseñar lo básico, lo demás debes pagar una academia, te puedo recomendar. Vamos a ver. Pero trading que mete todo el dinero y cuando te baja lo compra. Y cuando te la flechita en verde, vende. Una cosa así. Bueno, quién sabe, no sé. 100 euros es suficiente, tomando mis señales le saca un 20% diario. Hermano, enséñame a tradear, brother. ¿Qué estamos haciendo aquí jugando videojuegos, hermano? Enséñame a tradear, brother. Pues sí, debo de trabajar, coño. Meto 100 euros, gano 500 y la otra semana pierdo los 500. Apretale este tipo, ¿ves? Oye, staff. Staff. Oye, una pregunta. ¿Por qué me metieron en la prisión? Pero bueno, entonces, hermano. No joder, entonces se supone que son los estados de este servidor, hermano. No joda. Vas a quedar comiendo espagueti con queso. Ni con queso, espagueti con mantequilla. Espagueti con mantequilla. Que lo que, Alex. What are you doing? I am playing GTA roleplay, my friend. No, el aceite de 10 es comprar y vender divisas en diferentes temporalidades. Coño, Arro, mándame un mensaje ahí por el Instagram, ahí, hermano, ¿sí? Para decir el próximo mes le gano un 20% de esos 100 euros. Pero como yo te paso el dinero y tú te quedas con el dinero, después de ganarte y cómo la cosa, hermano. Ya sé cómo funciona eso. Tipo, pásame ahí 50 euros y yo te lo triplico. Mañana vas a ser millonario. Así que, coño, ya escuchaba eso en internet. Sale la publicidad y que. Coño, ah, no, sale la publicidad el tipo con un Ferrari. ¿Quieres que te enseñe a ganar dinero? Pues ingresa a este link con un 99% de descuento. El curso vale 30.000 euros y tienes que pagar 1.000 euros para entrar. Ahora el descuento entra en el link en la descripción. Ya he visto anuncios así, hermano. Y que mete 30.000 descuento solamente por las 24 horas. Ahí en Adobe, wow. Ajá, y si acaso con mantequilla. Mantequilla que cuesta 70 céntimos y me dura una semana yo. Ya estuve una semana comiendo pasta con mantequilla, hermano, el anterior mes. Y la llevaba para el traje esa pasta, hermano. Esa pasta cuando me la estaba comiendo en el traje no estaba dura. O sea, la pasta, después de 2, 3 días, hermano, se ponía así que parece una roca. Así me la estaba comiendo. No joda, que ya estaba como que cambié de color, se ve como que más opaca la pasta. Así me la estaba comiendo yo. Mañana amanece en las Bahamas. Entra allá. ¿Qué? Espera, ¿a dónde, Alex? Si vemos que está flaco, ya se sabe por qué, perdiste todo. No joda, así en los directos. Ahorita tengo cachete porque estoy comiendo bien, pero de aquí a una semana, hermano, me van a ver así. ¿Quién es ese? ¿Ese André? No, tú mismo haces tu dinero, pero esto es con paciencia. No te harás rico, pero si te harás poco a poco. Hay que registrar la cuota y vas poco a poco. Ya también lo vi. Cuota es más falso que tú. Esa página me hace estafa, loco. ¿Quieres ver mis resultados, mis retiros? Típico de los anuncios. Cuando quieras te muestro. Lo único que no mienten son los resultados.
Eso lo edito yo. Bueno, yo te digo, yo comí 2 semanas nada más un pan con cambur. Y que en Venezuela, en Venezuela que yo comía avena. No, la avena salía carísima. Atol. ¿Y qué más? ¿Y cómo que se llamaba la otra cosa, Rafael? Que era harina cocida. En Venezuela. Y fororo, hermano. Atol y fororo. Iba para la universidad con puro atol y fororo y agua yo. Esa, como está diciendo mi hermano, era pura energía, hermano. El fororo, uy, fororo, eso era una delicia en Venezuela, no sé si sigue siendo, no como fororo hace 5 años. Pero el fororo, hermano, es como la avena, pero tiene como un sabor así dulce. Uf, demasiado bueno, demasiado bueno. El fororo. En vivo, te hago mi retiro en línea. Hola, ¿qué servidor es ese? Samuel, es Agrio RP, hermano, porque estoy baneado al otro. Vamos a decir, vuelo del GTA Hooter, hermano. Estaba pensando hoy en el trabajo, mientras estaba cavando un hueco, estaba pensando, coño, ¿por qué no vuelvo al GTA Hooter? Voy a volver al GTA Hooter. Le mandé un mensaje a mi hermano, por WhatsApp. Se lo voy a mostrar. Bueno, te lo muestro después. Le mandé un mensaje a mi hermano, enciende la computadora, déjalo ahí 8 horas, pon la clave, no sé qué. Y la computadora no tenía espacio, porque me había descargado el Cold War. Luego ya en unos años te lo devuelvo, nah. Cuando seas movito, millonario como tú. No, mano, fororo es de dioses. Es muy bueno, hermano. El fororo es bueno, el fororo es buenísimo, hermano. Y con pan. Vuelve, voy a volver. Entonces eso, hermano, fororo. Eso era lo que yo comía cuando iba por la universidad. Yo estoy en los dos caminos, en Caracas, en el Alejandro de Humboldt. Esa verga no joda, ahora un... ¡Ey, bro! Yo no soy tu brother, ¿viste? Ay, que como que no eres mi brother, aquí no te hemos trompado. Dime. ¿Cómo vas? Hermano, estoy bien hasta que te vi, brother. Ah, sí. No, después de eso no era así. ¿Cómo así, bro? No sé, te vi, me caíste mal y me molesté. ¿Quieres que lo resolvamos como hombres? Vamos a resolverlo como mujer, ¿está bien? Va, ah, bueno, me parece. Nada. Entonces, hermano, estoy pensando volver al GTA Hooter, hermano. Estoy pensando aquí. Hoy estaba así, hermano, estaba así tirado en el suelo, descansando una hora. Y estaba hablando con el portugués y mientras él estaba hablando. Va a estar ahí sin dinero, búscale, bye. Quédate en el parking. Has ido a sacar dinero y volverá a su coche. Quiero que le mates. Cógalo. Venga, hermano, todo. ¿Dónde está el otro, hermano? Le cogemos. Déjame que le coja. Dale, coja. Ah, le vas a coger. Ay. Coge, no me coja a mí, mamá huevo. Déjame. Te dejo, cógelo. Ese es un boot para sacar a las personas de la prisión, hermano. Dile que tú quieres que yo te saque una cosa del bolsillo, loco. Te ha tirado, ¿sí? Entonces, Arro, dime, háblame claro, hermano. Háblame claro, pero no me vas a estafar, hermano. No me vas a estafar. Para el próximo mes. Vemos si meto 20 euros ahí, pero me van a doler en el corazón en esos 20 euros, yo. En el trading. Coño, me estaba acordando de una publicidad de un portugués que me sale a cada rato. Y el tipo dice así: hola, ¿cómo es que están, mis amigos? Y lo están grabando así. Tipo, el tipo lo están grabando así, la cámara. Y el tipo está así en una Land Rover nuevecita de paquete. Y el tipo está hablando a la cámara y que: hola, ¿cómo es que están, mis amigos? ¿Está todo bien con vosotros? ¿Está todo bien con ustedes? Amigo, no quites el anuncio. Tengo una oferta para ti, sí. Yo gané un salario mínimo todos los meses, pero ahora mírame en esta máquina. Ahora sí tengo dinero, carajo. Dale clic ahí en la descripción, coño. Dale clic, caramba. Dale clic en la descripción. Dale clic. Le vas a dar clic ahora.
dale click y envíame 20 euros. Dale click y me envía los 20 euros para mi cuenta bancaria. Y vas a tener este coche. Sí, vas a tener este coche. Y yo, mío, la policía, man. Bueno, te lo ha dicho Leon, ¿verdad? Ve con él. Quiero que le matéis, pero primero cogerlo, torturarlo y luego matarlo, cortarle el cuello. Que sufra, hermano. Hermano, ¿qué estás hablando ahí, brother? Espera. Yo no sé, que yo soy un policía infiltrado en la prisión. Vale, wow. Sí, se había cortado, hermano, ¿me escucha? Me está llamando Leon. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué es esto? ¡Leon! Venga, hermano. Y tú no sabes que yo soy un policía infiltrado aquí. Me da igual, hermano. Te voy a meter, Leon, te voy a meter unas horas aquí, en la prisión. ¿Estás ahí? Lleva... Bueno, lleva una máscara de reno. Suele ir vestido así... De reno. ¿Cómo? Bueno, en fin. ¿Qué hice? Lo quiere coger. Te va a estafar, gente, que está ahí en muchos canales de Twitch y lo ha estafado. ¿Hace cuánto que me sigues, Arro? Coño, Arro, me está siguiendo desde el 30 de diciembre, hermano. Uy, yo hice el 31 de diciembre, me hice directo, hermano. El 31 de diciembre yo hice unas 10 horas yo me acuerdo. Y el 30 también. Creo que no. Yo creo que Arro es seguro. Confirmado. Es mejor que lo hagas en páginas más famosas en vez de páginas que no conozcas tú, que casi nadie. Venezolano tenía que ser. Hace meses. O sea, de aquí a diciembre, ya estamos llegando a diciembre de nuevo, hermano. Hace un año que me sigues, Arro. No creo que me quieras estafar, ¿verdad? Porque yo subo el dinero, hermano, ya. Yo no estoy aquí sentado trabajando y yo, no jodas. Una paca y un pico, hermano. Y una. ¿Cómo se llama? Una basura, una. Para barrer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo que se llama en español? Una escoba, exactamente. Una escoba, hermano. Barriendo tierra ya. Pues lo van, te dejan. Te acompaño hasta el final. No hay final, Jai, no hay final. Espero que no haya final, hermano. Tengo 30 años, espero llegar por lo menos a los 50 o a los 40, pues. Unos 10 añitos ahí, hermano. Vamos a ver si llego hasta allá, pues. Con el favor de Dios. Bueno, hay mucha gente que se muere a los 25. A esta edad. Bueno, no, yo tengo 28, pues. Pero hay mucha gente que ya a los 25, por conducir y por tomar, hermano, se van para el cielo. Una locura, men, una locura. Gracias a Dios que yo tenía dudas. Gracias a Dios. Y eso que yo no soy religioso. Hace 2 horas. No, Paco me está siguiendo hace 2 horas. Escoba. Ellas para mí son las mejores. Que ellas aprenden con mucho contenido gratuito. Aparte tiene canal gratis donde puedes ingresar y ver resultados. Ah. Tengo que ver, hermano. Bueno, mientras estoy aquí en la prisión, le voy a mostrar lo que hice hoy, brother. Le muestro aquí lo que hice hoy, hermano. Mostrarle aquí lo que hice hoy. Tengo que, hermano, tengo que buscar un odontólogo para el próximo mes, yo. Tengo las dos caries aquí, hermano. Estas dos. Las de juicio, aquí al final. Me están jodiendo, hermano. Estas dos que están aquí. Estas dos de aquí. Tengo que quitármela. No sé cuánto vale. Llamé a una clínica y la portuguesa. Uy, ya se grabó eso por un video en YouTube, hermano. La llamé hace rato y la tipa. Yo le pregunto, ¿cuánto es? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo? Pero bueno, entonces. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tengo que pagar? Y la tipa viene y me dice. No sé, que el doctor te hace una cita médica. No jodas. Dime cuánto tengo que pagar para ir a esa clínica, mujer.
tipa no sé qué, bla 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 bla. Te puso ahí con habladuría, hermano. Yo, dime cuánto tengo que pagar y, voy, y veo si voy. 70, 50 euros pago. No, que después allá llegar allá y 500 euros. No joda, es puro para rico, hermano. No joda, aquí hacen así, hermano. No, y que venga a firmar aquí, no sé qué, no sé qué tal. Y cuando viene, cuando vas para allá, ñacata, 500 euros, ñacata. Y así son los portugueses, hermano. O sea, 500 euros lo pago en un año, bro. No jodas. Mira, hermano, que esto fue lo que hice hoy, bro. Estas son mis cuentas de Instagram. Tengo un coñazo de cuentas, no sé para qué. Con esta chama burda bonita. Tienes problemas, weón, de pana. ¿Por qué? Ahí te pasé tres links, tres con virus. Falta. Dure tu pulso. ¿Qué es eso? Chile no tenía que ser. Están calmados, hermano. Oye, hermano, yo quisiera ser como este tipo, bro. Pero bueno, este cable está dañado, hermano. No joda. Yo quisiera ser como este tipo, es un alemán, hermano, que sube puro video de GTA. El tipo no hace ni directo, hermano, hace lo que hace puros videos de GTA. Miren esta vaina. Miren esta historia. ¿Cuándo es que yo voy a hacer esta historia aquí, hermano? Si lo que gano de YouTube son 10 euros cada dos meses. Tengo un avión privado, hermano. Un avión privado. Vamos a ver el Instagram. Mano, ¿cómo hago yo para tomar una foto así, hermano? Ustedes me ven, yo monto un avión así. Parece un narcotraficante, hermano. O sea, esta foto se llama iCrimax. Y ese es el coche que tiene, hermano. O sea, no es que lo envidie. Yo había hablado de él. No es que lo envidie, pero coño, hermano. ¿Cómo puedo ser como tú? ¿Cómo puedo ser como tú, hermano? Dime cómo puedo ser como tú. Tipo, está desde chamito en YouTube, ¿sabes? Lo que hace puro subido, hermano. En 5 canales de YouTube. No es solamente uno, en 5. Mira, mira. ¿Qué coche es ese? Es un Lamborghini, hermano. ¿Cómo puedo dejar de ser obrero y sacarme una foto así, hermano? Bueno, hay gente que siempre anda aparentando. Pero este tipo de pana que se ve que tiene plata. Pues mire ese reloj de 40 mil euros, hermano. Mire ese reloj de 40 mil. Pues se está cagando Bitcoin. Está obsesionado con las criptomonedas. Nah, no sé, hermano. Sube video de GTA. Y Roblox. Lo que pasa es que la diferencia, yo creo que por un video del que sube le deben dar como 2000 euros. Y yo subo un video y tiene las mismas reproducciones y me deben dar como 100 euros. La diferencia, hermano. Increíble. Por eso ahí, hermano. Vale. Vale, seguimos con la historia, hermano. Mira, estas son las historias que hice hoy. Aquí donde estaba yo. O sea, aquí estaba saliendo a las 6 de la mañana, hermano. Yo sé que no es interesante mi vida, pero igualito la cuento, pues. Para que vean que no estoy todo el día sentado en la computadora, ¿saben? Cold War. Recuperé mi cuenta. Una maravilla. Call of Duty Cold War. Jesus Christ, man. Una maravilla de gráfico que tiene. Pero es la misma paja. Después de 2 años. Bueno,
Un año y medio que no lo jugaba. No, joder, lo mismo modo, puro matazomi, matazomi. Llegué hasta la ronda 999.000. Y no has cambiado mucho, pues. En el multiplayer sí le pusieron. Uy, pero mira esa luna, hermano. Hermano, esa luna se veía que parecía un sol, brother. A las 6 de la mañana esa luna, no joder, parecía una linterna. Parecía una linterna, de pana, se veía así, y no sé muy bien. Pero sí parecía una linterna, man. La huevona, parecía un bombillo. Parecía un bombillo de pana. O sea, fíjate, salud, hermano. Nada más que pasa hoy, está lloviendo y bueno, aquí reportándome. Es que ya iba en el carro. Uy, esa era como el carro, hermano. Mira lo que dice, mira lo que dice ahí al fondo. Puerto Paraños. Yo vi en Paraños, solamente que es caro, hermano. Pura gente rica ahí. En Paraños. Pura gente rica ahí con negocio, restaurante y vaina. Aquí ya estaba en el trabajo. Mira cómo quedó esa pala, hermano. Esa pala quedó negrita, llena de asfalto. Máquina como que es el suelo más caliente de normal. Y aquí este perro. Miren este perro, hermano. Bueno, y el coche que pasó es una maravilla. Miren ese coche, hermano. Miren ese coche. Una maravilla, man. Y ese es el día a día. Mañana es otro día. Bueno, ¿qué pasa mañana, man? Muchachos, ya tengo 6.778 puntos. Estoy a 222 puntos de los 7.000. Este chamo habla como Donato, habla como mi mamá. Tienen casi el mismo acento que mi mamá. Me recuerda mucho a mi mamá, la verdad. No la veo hace ya casi un año, hermano. Mi madre. Muchachos, ya tengo 6.770. Uy, no, hermano. Y ahora con eso que tengo que pagar 50 euros mensuales. Estoy jodido, hermano. 50 euros mensuales al chamo este. Porque le rompí el bombillo. Eso sí me duele, hermano. Y entonces yo me puse a hablar con uno de mis compañeros de trabajo y me dijo que eso no puede valer eso. Coño, pero esto no se carga, hermano, what the fuck. O sea, me dijo, uno de mis compañeros me dijo que eso no puede valer eso, que te están engañando. Que fuera a otro mecánico, me dijo, ve a otro mecánico y que te hagan un, como que te vean cuánto es que cuestan las piezas ahí. Y yo, tengo que ir para otro mecánico, hermano. A ver qué es lo que hago.
Entonces, me vamos a hablar con la administradora. ¿Puedo apagar la luz ahí, si va? Me voy a hacer un seca, bueno, ya hemos hecho. Y bueno, me he salido. Y bueno, me han hecho un seca. Y entonces, justo de que estaba muerto, se me ha caído la luz. Ok, déjame checar el logs un segundo. Hace rato, hace mucho rato. Hace horas. Oye, porque yo estoy en la prisión. ¿Cuánto tiempo estás? 49 minutos. No sé, pero mírame, ¿has visto la barba de musulmán que tengo? Sí, está chida. Pues ya no la ves. Está fina, me ¿has la visto presta. ¿Qué cabeza tengo? Ya no lo ves. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué ¿Has hace? Visto qué cabeza tengo? Ahora todo pelo de Fermín Trujillo. Eres hacker, hermano, eres hacker, dímelo. No, es porque me he comprado otro pelo. Ah, ¿y cuánto Esto te es costó? Una máscara. ¿Cuánto te costó? Una borra, lo que valga. ¿Cuánto, tú ves cuánto? Una tienda y todo compras. Ah, ok, tengo que comprármelo. Oye, este tipo no me dijo nada. O sea, que te... no me respondió mi duda, ni mi duda de por qué estoy preso. ¿Qué pasó, hermano? ¿Haciendo ejercicio? Justin. Ok, aquí nadie responde. Uy, ¿qué pasó aquí? Hola. Hola. Oigan, una pregunta. ¿Estás con ellos? ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Por qué te ríes? ¿Qué? ¿Te has tenido cojones de decirlo? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué le soy mi novia? No. ¿Y mi esposa? Flow, mira. ¿Qué? ¿Y mi esposa? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que hacer la diciendo que no. Tiene que haber alguna razón. Hay muchas. ¿Cuál? Que no te va a decir. Dímela. Dímela. Que no quiera. Mira cómo bailo. Oye, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? ¿Ya, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Ah, ok. Hay que ser negra, tímida. Oye, una pregunta. Mira, me vuelves a preguntar eso y es que no acabas vivo. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? No. ¿Y quieres ser mi novia? Que no. Ay, Dios mío, pero ¿qué te pasa? No sé, que me pareciste guapa cuando te vi de aquí, de lejos, ¿sabes? Sí, pues entonces sigue de lejos. ¿Tú eres macho o hembra? ¿Qué? ¿Tú eres macho o hembra? ¿Cómo así? No sé. ¿Qué pregunta es esta, señora? Ay, me hay que decir, no sé. ¿Tú eres macho o hembra, sabes? Es hembra. Pareciera que fuera macho. Ah, ¿a que bueno. sí? No sé. Estoy bien que creía que fuera tu novia, ¿no? No sé. No sé. Bueno, ¿qué? Ya está, ¿no? Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Nada, saltar. ¿Qué hace para ganarte en esta vida tan difícil? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué hace para sobrevivir en esta vida tan difícil? Secuestra gente. No puedo hacer ¡madre, esta fotito me quiero hacer yo! Sí puedo. Eso, madre. ¡Oh! Oye, ¿y qué edad tienes? No sé. ¿Tienes Olifán? Mami, ya sí, yo puedo pagar 10 euros por verte las patas. Bueno, no, los dedos. Lo de las no. patas. No, gracias. El atraso es novio, por si acaso, ¿eh? ¿Qué? No me interesa. ¿El qué? Que tengas novio. Bueno, si el novio está de atrás, si hubiese sido yo, tuviese mi limitante, vamos. Oye, creo que esa página no se puede decir aquí en Twitch, hermano. Diciendo, ¿cómo es que no me han baneado de Twitch, hermano? Con tantas pues cosas que he dicho. Oye, una pregunta. ¿Qué pasa? Cuando sientes que secuestran gente, deja de preguntar o si no te secuestran. No sé, ¿qué me dice Mr. Preguntón? ¿Te dicen? ¿Y qué haces para ganarte la vida en esta vida tan difícil? ¿Cómo? No sé, me ha dicho un pobre. Ya lo dijo. ¿Qué? Que secuestraba gente. Ah, ok. Pesada. Uy, uy. ¿Qué me has preguntado? Te pregunté qué estaba haciendo ahora. Nada, saltar. Mira qué guay soy. ¿Te gusta saltar? Sí. Mucho.
Sí. Y en la cuidado. Cama. También, ese te lo sabía. ¿Qué pregunta es esa? No sé. Ya, ¿no? Creo que ¿en cómo es esto? Al final te secuestra. No, no me van a secuestrar. Porque soy el patrón. Pero no secuestrado en... ¿Patrón de qué? Tú no sabes con qué está hablando. Estaba hablando mira. Con el patrón. Tonto. Este se está poniendo celoso. ¿El qué? Uno, dos. ¿Qué pasa? Oye, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Ya sé cuánto que tienes novia? ¿Quién te ha dicho eso? No sé, me dijo que tu novio está allá abajo saltando contigo, ¿sabes? ¿Qué dice? Ay, Dios mío. ¿Sabes que yo estoy enamorado? Pues muy bien. ¿Qué quieres de que mi yo mano. Haga? Mano. Pues muy bien. Vete con tu mano, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa? Y pregúntame tus cosas a mí, para conocernos. Y no quiero conocerte. Anda, pues manejo. ¿Qué directa eres? Manejo, vuelvo. ¿Qué directa eres? Me gustan las mujeres directas. Manejo, vuelvo. Claro, es que si no, si no soy directa, no me dejas en paz. Manejo, vuelvo. Manejo, vuelvo. Oye, ¿cómo te gustan los chicos? ¿Qué? ¿Cómo te gustan los chicos? Como el de atrás. De muchas formas. ¿Cómo? ¿Cómo? De muchas formas. ¿Cómo? No te voy a decir. Musculoso. No con tu pelo. Guapo. No. Con la verga grande. ¿Cómo? Con la verga grande. Tampoco. Pues entonces no será novio, será novia. Feo. ¿Sí, no? Feo. ¿Te imaginas? Gordo. Feo, o sea, a mí me encanta el feo. Ah, pero entonces te vio, ¿ah? Gringo. Because gringo. I can't speak no, English tú. No, no, a mí no me hablas inglés. ¿Cómo que qué inglés tú? No te mando. La tuya, por si acaso, ¿eh? Pero bueno, no me respondiste. ¿Cómo te gustan? ¿Qué pasa? Es que no te va a responder. ¿Por qué no? Porque no quiera. Qué mal educada. ¿Qué? Qué mal educada. Ya ves tú. Champán. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué? No sabes con quién estás hablando. Pues tampoco quiero saberlo. Coño, esa madre, qué mal. Ay, coño, pa. Tengo un porro en la boca, ¿eh? Oye, tengo ya mucho dinero y McLaren. Dame. Bien. ¿Qué hago yo? Bueno, y me da dinero si yo tu esposa. ¿El qué? ¿Sabes que en Arabia Saudita es normal tener 10 mujeres a la misma vez? Sí, sabía. Por eso te digo que sea mi mujer. Pues no. No, ya se perdió la gracia. Esta chica debe tener como 14. Oye, ¿tiene 14 años? No. ¿15? No. ¿16? No. Déjala de molestar que como se le diga al policía, te mete preso 3 años. 18. Te vas a seguir diciendo no a todo el rato. Ay, que tengo un iPhone. Lo que tú digas. 20. Bueno, pues sigue contando. 21. 90. 90 pareciera, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Me han hablado un tío, me dice, si quieres algo, me avisas por aquí. Oye, ¿te interesa punto de droga? Madre mía, se cree que estoy un drogadito. Uy, punto de droga, eso yo los conozco, hermano. ¿Quieres negociarla? No. Ah, ok. No, tú eres el bombo y que te moche. ¿Qué dice Anuel? ¿Qué está diciendo Anuel ahí? ¿Sabes quién es este? No lo sé. Oye, ¿yo? Oye, Anuel, ¿tú sabes quién es José? ¿Qué Anuel? ¿Qué hizo? Tú, ¿te parece Anuel? ¿Tú sabes quién es José? No. El que te cogiste fue. Qué vacilón eres, ¿no? Qué gracioso. ¿Cómo sabes que es Anuel si yo solo le veo la gorra, vaya? Sí, sí, me parezco a Anuel. Parecía Anuel. Lleva una máscara, vamos, no sé qué Anuel tiene. Oye, ¿y qué hacen para divertirse? Nada. Bailar. Nada, absolutamente nada, ¿en serio? En serio. No puede ser, tiene que hacer algo productivo, ¿sabes? Saltar, mira. A hacer esto. ¿Qué coño estoy haciendo? ¿No tienen metas, aspiraciones en esta vida? No, la verdad es que no. Dios mío. Cerebro, ¿no?
Dios mío. Hostia. Ah, vale. Oye, tú, chico. ¿Qué dices? Si quieres conseguir una chica guapa, tienes que trabajar duro y tener mucho dinero. Yo tengo mucho dinero. Dinero. Vale. Entonces, olvida lo que te dije. Tengo 7 millones. ¿Y tú sabes quién es Richard? ¿Quién es Richard? ¿Quién es Richard? Mi hermano, 70. Cógeme tú. Oye, ¿sabes? Oye, ¿sabes? Ay, que te coja. Ay, yo te cojo. Ay, la cogió. Ay, y la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, me caí. De hijo, baby. O sea, que ya la cagaba, amigo. Ya te pedí. Oigan, ¿y hace cuánto que son pareja? Dice que nacieron. Tú te aburres, ¿no? ¿Cómo? Si tú te aburres. ¿Alguna vez sí? ¿O no? Hay que hacerlo así, mira. Pero cuando me aburro, voy a estar viejito, ¿sabes? Por ahora me gusta. Madre mía, qué frutito me voy a hacer. Dios mío, esa silla, hermano, se va a pegar todo. Dios mío, eso suena como. Suena como la, una película de terror, hermano. Se va a pegar todo. La Llorona. No, no, la Llorona no. ¿Cómo que se llama la película esa? No me acuerdo. Ponlo, pues, pa' ahí, siéntate de nuevo, hermano, pa' ahí. Pa' escucharla. Y que. Es que te dejó el culo lleno de chicha. Coño, Richard. Bueno, Andrés, ¿cómo andas? ¿Qué pasó, Saúl? Háblame. Está todo fino, hermano. Está todo fino aquí, cansado. Cansado por streameando, ¿sabes? No, no, no quiero perder la rutina, hermano. Oye. Hermano. Esa silla, ¿cuál es, hermano? La Logitech 2049, que vale 3.000 euros. Esa es la Logitech de madera. Jesús. Soy una máquina, hermano. Yo estoy en una de madera, pero no suena así, pues. No, joder, me duele la espalda, hermano. ¿Y la chama y tu novio, hermano? Desapareció, bro. Se fue. Pero no. La aburrí. Agregar EP. Sí, agregar EP. Yo antes estaba en ese. Hace mucho eso, sí. Sí, Saúl, yo también. Este fue el primer servidor que jugué. Después me pasé pa' GTA justo. Pero aquí grabé unos videos topo yo. Ay, ese suspiro, hermano, ¿es de hambre, de cansancio o qué? Cansancio. Cansancio es de no hacer nada, hermano. ¡Uy, Dios mío! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Ey, carajo, eso, eso, no es! ¡Siéntate, no! ¡Casi se te parte! ¡Diablo, eso parecía casi trampolín! ¡Casi rompe, casi rompe! Esa silla se ha pegado, hermano. ¡Para de saltar! ¡A la verga! ¡Dios! Y se ríe. Del Ikea. Che, ¿cuánto tiempo le quedan a ustedes? No, no, hermano, no cambie de tema. Háblanos en tu silla. Una silla ahí por ahí. ¿Cuántos años tiene esa silla, hermano? Ah, tiene como 2 años. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Háblanos esa. Uy. Parece un peo. Ay, Dios. ¿Cuántos pajazos te ha echado ahí, hermano? Porque suena así, brother. Y se ríe. Hay que reírse de toda la vida. Si no, es que sí. Mejor reírse que está furioso, hermano. Dicen que las personas que no se ríen, hermano, envejecen rápido. Y lo confirmo. Lo confirmo. Boludo, estoy dormido como 5 meses y sigo sin saber nada, boludo. Uy, no se encuentra. Uy, volvió tu novio, hermano. Jacqueline. Y se fue. Entonces, pero, hermano. Avance. ¿Cuántas pajas te ha echado en esa silla que suena así? 12 diarias. A la verga, hermano. Tú eres un zombie, bro. Un zombie viviente. Zombie paja, le decían. Qué risa. Ay, Dios. ¿De dónde eres, bro? Argentina. Hermano, con razón, bro. Con razón. ¿Por? No sé, pero no te escuchas que eres de Argentina. Tienes un como que un me lo dicen dialecto seguido, me lo dicen extraño. Me lo dicen seguido. Tú como que te mudaste Bolivia para Argentina, ¿cierto? No.
¿Y por qué hablas así, hermano? ¿Tú no eres argentino? Que sí, boludo, la reconcha bien puta. No, boludo. Boludo. No, boludo, Nache. Claro, lo que pasa es que yo soy más tranquilo en esas cosas. Gracias a Dios, hermano. ¿Pero fumas la verga esa? Bueno, no fuma, es como con un té que se ponen con matas, no sé, nunca lo he probado. Mate. ¿Aprueba ya eso, hermano? Obviamente, pa, que argentino que se haga respetar ha tomado mate al menos una vez en su vida. ¿Sabes que eso te pone los dientes amarillos? Con razón. Yo sí le haría. Con razón, bar. Eso es peor que el cigarro. Bueno, no sé, hermano, nunca lo he probado. Es rico. Aquí en Europa venden eso, pero muy caro, hermano. Son como 12 euros. A conversión al peso argentino son como 2 por 3, 12, como 1.500 pesos, algo así. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? Háblame claro, hermano. Quiero, quiero que me explique por qué Argentina se está jodiendo. Ah, el tema de los presidentes. Pero déjame moverte, mamacuevo, que me pone nervioso, bro. Ok. Dale, pues. Cuéntame cómo, porque Argentina se está jodiendo, cuéntame. Bueno, el tema es que, viste, por la inflación, que es causada directamente por la, porque genera demasiado billete, imprimen demasiado billete, y eso hace que la moneda se devalúe. Yo no sé ni de lo que estás hablando, y hermano. Y así se hace inflación, sumen los precios y toda la sanconcha ese que, la verdad que... Pero no has pensado irte a Argentina. ¿Qué cosa? ¿No has pensado irte de Argentina? Uy, imagínate, he pensado como 80 veces irme de Argentina. ¿Sabes que yo conocí a un argentino, hermano? Ajá. En un restaurante donde trabajé solamente 3 días en una cocina. ¿Y sabes dónde estaba ella? ¿Te echaron? No me echaron, me fui. Estaba en dos trabajos a la misma vez. Una fábrica y esa cocina. Y ella estaba limpiando platos, tío. Sí, una argentina. De mi edad, como 25, 26 años, sí, está ahí limpiando plata. Más nunca la vi, fue hace como 6 meses atrás. Pero no eran plata, pues era una torre de plata. Pero de si yo hice de ahí, ¿sabes? Es mi punto. ¿Te cuenta que le está flotando? ¿Qué? Está flotando, boludo. ¿Qué va? Sí. Está flotando. Bueno, déjame moverme. Mira. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que llega aquí y me está moviendo? ¿En serio? Me muevo y me da la gana. Entonces, este día. Y cuéntame, ¿cuánto es que te vas a ir a Argentina, hermano? En aprox. De lo posible va a partir después de los 18. Pero ya sabes cuándo es que te vas a ir. ¡Me falta un minuto! No, exactamente. A mí me faltan como 8 minutos. Para a mí también. Bueno, me faltan 30. ¿Qué hiciste, boludo? No sé, hermano, estoy aquí hace como 10 meses. No, boludo. Oye, pero ¿qué país tienes pensado ahorita? Estoy entre Suiza y... ¿Cómo era el otro que estaba por ahí? Caramba, bueno, Suiza. Bueno, Suiza y otro más. Portugal. El tema por... España. Estados Unidos. No. Alemania, no. Francia. Vale, Italia. Para la emoción. No. Yo quería irme a un país que esté en desarrollo. En desarrollo, África. En plan, no tanto. Voy de esos países que tienen mucho potencial. Tailandia, China. Es che, está redesarrollado, boludo. Japón. Panamá. A Suiza mejor, boludo. Suiza, me consigo una beca Suiza. Para. Suiza sí, tiene que tener una invitación, hermano, del presidente para entrar en el país. Si no, cuando sí, llegue, sí. Te devuelven. Y con la cara de pajero que tienes tú, hermano, con la cara de pajero te van a decir, no, devuélvete para tu país, brother. Wow, me consigo una vez que ya está, boludo, no voy a estudiar. Estoy bromeando, pero tú dices, es caro, hermano. Sí, por eso. Me consigo una vez que pague todo y ya está. ¿Estás seguro que quieres Suiza, hermano? ¿Y hablas alemán? Nein. Porque yo sí hablo un poquito, pues. Yo no sé nada, boludo. Total, tengo ahí Open English. Claro que. Okay. Si te pregunto en alemán, ¿algún alemán me responde? No. Pero si te sé hablar inglés y portugués. Vos se habla portugués, caray. Más o menos. Está bien. Sí, entiendo portugués, pero no, pues, no te sé. Pues voy a hablar ahora portugués.
Só disse-me uma coisa, que é o que vas a fazer na Suíça, porque eu quero também ir até lá, mas é muito caro as coisas, tipo aluguer e assim, é muito caro mesmo. Muito caro. Pensei que é muito caro. Já. Tendría que ver en un futuro qué país tiene me falé en más portugués. Oferta laboral. Responde en portugués. Te digo que no sé hablar, pero sí te entiendo. No, chico. No, no. Entiendo. Entiendo, pero no. Pues vamos a hacerte tres preguntas en alemán para que. A ver. ¡Hace alemán! Wie heißt du? No te tenía en COVID. Wie alt bist du? Woher kommst du? Sabes que no te entiendo nada, ¿no? No, hermano, que lo que contigo, hermano, me decepcionaste, pensaba que hablabas alemán. No hablo japonés, hablo inglés y español mayormente. Ah, ok, what is your name? My name is Ezequiel. No, y how old are you, man? I'm... what? 14 years old. Coño, hermano, tú pareces un gringo hablando inglés. Yes, bro. Coño, pana, tiene futuro. I can speak English. I can speak English. I don't understand. Es que está diciendo el Justin Bieber que no lo escucha, hermano. Dice que está alegre por llegar a esta ciudad y estar en la cárcel el primer día, dice. ¿Qué pasó, hermano? ¿Tú eres el que estaba por allá haciendo ejercicio? Claro, no, un poquito más fuerte mi brazo. No, te estaba hablando y tú estabas ahí con... tremendo brazo, bro. Estaba cenando, bro, por eso te digo. Ah... ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo metieron aquí? 4 minutos. Bueno, estamos hablando aquí de que este chamito si quiere ir para Suiza. ¿Qué piensa, bro? Agrio, bro. Sinceramente. ¿Tú de dónde eres? Argentina. ¿Yo? No. ¿Quién? Uy, hermano. No creo. Ahí habla un poquito más. ¿De dónde eres tú, hermano? Justin. Yo vivo en Bolivia. Nací en Bolivia y vivo en España. Coño, te fuiste para España, hermano. Cuéntanos esta experiencia. ¿Cuántos años llevas ya? Ya para 11 años ya. Sabe, gato, hermano. Tienes una experiencia de vida. Sí, la verdad que aquí tengo ya la... ¿Sabes? Mi vida en sí. Pues tengo a todo, mi familia, mi novia, todo, mis hermanos. Cuéntanos tus primeros años de experiencia en España. La verdad que llegué con 13 años y fue Pablo, todo... llegó a mi edad. Fue todo muy, como decirte, muy distinto, ¿me entiendes? No es lo mismo con Bolivia, vamos a hacerlo así. Déjame ver cómo está esto. Sí, se está escuchando ya. Porque vi el mar, cosa que en Bolivia no lo veía. Coño, no, hermano. Me perdí, hijo de puta. Todo, no, no se puede hablar aquí, señores, me voy. Pero dime una cosa, hermano. Esa es la silla, este man, esa es la silla, hermano. Cuéntanos tu experiencia, bro. En serio, ¿cómo es la silla? Yo estoy con la GoPro aquí, hermano. Yo estoy aquí con la GoPro. Cuéntame. No. En serio. Me va a dar miedo, ¿eh? Me va a dar miedo a la persona. Me va a dar miedo con un suscriptor mío por culpa de esto. Pues que Borja Klein. Tres minutos me quedan. No se puede mutear alguien. No. No existe. Joder. No. Pero por acá. Qué locura, mano. Entonces, ¿qué? Me quedan 3 minutos. Ah, bueno, nos vemos por ahí en la pista, hermano. Sí, pásame tu número. No, yo no conecto aquí, hermano. Ah, cierto. Ponga ahí en la aplicación roja punto de droga. Y ahí te salgo yo. ¿Sabes cuál es la aplicación roja, no? No. YouTube, hermano. Ya no es... Pon punto de droga, ahí te salgo yo, hermano, en primer lugar. Punto de droga, GTA Roleplay Agro RP, ahí salgo yo en primer lugar. Ahí no aparece ninguna de esas aplicaciones acá. No, la aplicación roja, hermano, YouTube, la roja, ¿sabes? Punto de sé. Negociando punto de droga, ahí te salgo yo, en primer lugar. Ah, ya. Está listo. Ah, boludo, es una banda. Me había quedado en coma, boludo. ¿Te había quedado en coma? Sí, me había quedado en coma unos cuantos meses. Bueno, ya volviste a la vida. Sí, ya eso volví es importante. A la vida. Exacto. Bueno. Sí, una pregunta, o sea, ¿ok? Dímelo.
¿Cómo, con qué letra se ve el documento y todo eso? Que voy a saber yo, hermano. No te estoy diciendo que yo llevas 10 meses sin conectar. Ah, sí, es cierto. Que voy a saber yo, hermano. Yo no sé ni cómo abrir el teléfono. Hemos con la F1. Ah, coño. No sabía que tenía teléfono. Bueno, bro, ya me queda un minuto. Dale, bro, te cuida. Que Dios te proteja. Y bueno, suerte ahí con Suiza, ¿sabes? Sí, soñar, hermano, soñar. Soñar es lo mejor que tiene la vida, hermano. Es mejor soñar que no hacer nada por sus metas, ¿sabes? Te lo digo. Cierto que eres. Boludo, sé que justo antes de irme conseguí un auto, así que tengo movilidad. ¿Movilidad? Justo conseguí un auto. Movilidad, ya se fue para el carajo. ¿Por qué te metieron que voy a saber yo? Eso fue hace tiempo, hermano. Dímelo. Nada, que había venido a visitaros, me he saltado todo el muro. ¿Qué pasó, hermano? Cuéntame. Pues nada, que había terminado ya todo y me he saltado el muro este. He entrado a la cárcel. Caramba, tú eres una máquina. Sí, he entrado por un par de sitios. Ya, y ahora en verdad no sé ni cómo salir, pero... Oye, hermano. ¿Qué? ¿Y la chica se fue? Está ahí, creo. No sé si la hay. Ah, sí, ya la hay. No sé, Saúl, es que no conectaba aquí hace tiempo. Hace tiempo, hace mucho tiempo. Pero aquí hay un sistema que, sí, tipo, te mueres, Saúl, y desconectas del juego, te desconectas y te meten en la prisión 60 minutos. Quizás fue por eso, pero llevo mucho más que 60 minutos aquí, man. Háblame, el boliviano en España. ¿Qué lo que? Háblame, ¿cómo estás? Bien, ¿tú que estás bien? ¿Me vas a contar tu experiencia, sí o no? Ya te dije, bro, que todo bien, todo mejor, gracias a Dios, todo mejor. ¿Pero tu situación económica está mejor ahora? Ah, mucho, muchísimo mejor. Sí. ¿No te hubiese gustado quedarte en Bolivia? No, la verdad que no, ahora que lo pienso, gracias a Dios que me vine, pero no, porque cuando... Mira, hace casi un mes fui a Bolivia, plan, llegué aquí, ¿sabes? Fui de visita a Bolivia, tuve un mes allí. Y como está ahora, comparación de aquí, no, es otro mundo, bro. Es otro mundo. Otro mundo, bro. Otro ambiente, otras cosas de mejora. Respetan más aquí que allí. Pues, por lo menos los semáforos, mira, hasta lo más básico, imagínate. Y eso que ni es ni básico, sí. Porque matar a una persona mata, ¿me entiendes? Pero cosas que allí no lo respetan y aquí, uf, aquí de pie a la letra, bro. Tiene verdad, hermano. ¿Dónde eres? ¿Cómo? ¿Dónde eres tú? Bueno, yo soy venezolano, pero yo estoy aquí en Portugal hace 5 años, ¿sabes? ¿Cuándo estás en Portugal tú ya? Sí, hermano, me vine para acá. Pero aquí estoy peor que no sé. Bueno, fuera de rol estarás hablando, ¿no? Estamos hablando aquí teniendo una conversación como si estuviéramos en la vida real, ¿sabes? Ah, ok. Pensé que estaba... Sí, pues yo es lo que te conté, la vida real, obviamente. Saúl, no sé, ¿me quedan cuánto? ¿Y por qué está mal económicamente? 22 minutos, hermano. O sea, hermano, porque todos los trabajos aquí que consigues para salario mínimo, 600 euros, ¿sabes? Y que no, tienes que... ¿Allá son euros? Sí, estoy en Portugal, hermano. Está al lado de España. Ah, pensé que me decía Brasil, loco. Disculpa. No, Portugal, sí, hermano. Sí, estamos aquí al lado, bro. Estamos a 200 kilómetros. Yo tomo aquí un autobús, sí. Un carro y llego a tu casa. ¿A mi casa? ¿Vives en Andalucía o en Las Palmas? Las Palmas, bro. Fino. ¿Y cómo sabes que? ¿Por qué dijiste Andalucía o Las Palmas? ¿Por el acento o por qué? Para allá es que quiero ir, bro. Bueno, sí, por el acento más o menos ahí que tiene ahí, se denota. Sí. Qué tío. Sí, vamos. Sí, Las Palmas, la verdad. Te lo juro que estas islas, literalmente las 7 o 8 que hay, son muy bonitas, bro. O sea, zona turística, vamos, que cuando vienen de vacaciones, todo el mundo se da Las Palmas en el sentido de visita. Una pregunta. ¿Qué pasó? Dime. ¿A dónde ves cuántas horas llevas? ¿Cuánto te queda? Aprieta la T y ahí mira la nube. Sí. Oye, ¿te metieron en el alerta cuando comenzó el call? A la mierda, 26 minutos. A mí 31, pero ¿por qué te metieron a ti, bro? ¿Por qué te metieron a ti? Houdini. ¿Cómo? ¿Por qué? Houdini. ¿Houdini? ¿Qué es eso? Sí.
Morirte y reaparecer en el mismo lugar que te moriste. Ah. Oye, hermano, una pregunta. Qué bendición. 26 minutos, la puta madre. ¿A ti te metieron en el ERTE cuando empezó el COVID? ¿Cuando estabas trabajando? Brother. ¿Me estás hablando a mí? ¿A quién estás hablando, brother? Sí, a ti, hermano. A ti, Justin. Ah, qué pasó, hermano. ¿Te metieron en el ERTE cuando empezó el COVID? ¿En dónde? ¿En alerta? En el COVID, en ERTE. Ah, en ERTE. No, la verdad es que no. Es que yo sinceramente siempre... ¿Cómo? ¿Siempre has trabajado? No, escúchame. Escúchame mi versión. Como yo llegué pequeño aquí, lo que obviamente voy a llegar a estudiar, ¿entiendes? A estudiar. Me saqué la ESO, me saqué el bachillerato, tengo ciclo medio de comercio y marketing, los 2 años, y ahora voy a ciclo superior. Podría ir a ciclo superior a la universidad, pero voy a ir a ciclo superior. Más ¿Y no has fácil. Trabajado nunca? Ahora voy a empezar a trabajar, sí. Ahora sí ya. No, hermano, 10 años en España y no has ganado ni un euro. A ver, cosas no, así. No, joder. ¿Qué edad tienes tú, brother? 18. Ah, coño. Ah, yo pensaba que tenía 25. No, 18. Bueno, lo voy a cumplir ahora. Nada. Bueno, prepárate para ganar 900 euros. ¿Y cuánto dijiste que tenía? ¿Qué edad? 25 por la voz. 25, dice, ¿tú serio? Sí, hermano. No. Y si tú tienes 20 y pico también. Tú tengo 28. Tienes... Ah, 28, 40, ya. Ya sé, mi hermano. ¿Y qué tal? ¿Y cuánto llevas en el servicio tú? Bueno, yo estoy aquí desde hace como 3 años, bro. Permíteme un momento, hermano. Chacho, me quedan media hora todavía, bro. Vayan haciendo ustedes sus cosas. Coño su madre. ¿Qué? Te lo digo, espérate. Bro. Dime. ¿Me puedes decir mi ID? ¿Qué número es mi ID? 66. 66. Ya. Mira, hermano. Mira, hermano, yo tengo un contactito ahí. Le voy a hacer una cosa. Dame tu número si quieres. Me queda media hora todavía, por igual. A mí también me queda media hora. Pero búscame. Yo no tengo número, hermano. Búscame ahí en la aplicación roja. ¿Cómo es la aplicación roja? Ah, en Reddit. YouTube. ¿Cómo YouTube, bro? En YouTube, hermano. Te estoy hablando de aquí en... No, es que no vengo aquí mucho. 66 soy yo. Número 66. Dime. En la aplicación roja. ¿Por qué yo no vengo mucho aquí, hermano? No sé cuándo me dice la aplicación roja, la verdad. YouTube, hermano, YouTuber. Sí, ah, que tú eres YouTuber. No, que ahí salgo en YouTube, hermano. ¿Pero en qué? ¿Con qué? ¿Qué busca, hace? Busca ahí, negociando punto de droga. Ahí salgo yo de primero. ¿Negociando un punto de droga? Búscalo. Negociando punto de droga. Agrio RP. Coño su madre. Hermano, yo sí soy bull de troll, brother. Dios mío. Esto no parece que fuera GTA. ¿El primero? El primero, hermano. Se fue para el carajo. Se desconectó. O quizá lo sacaron. Lo sacaron de aquí. Dímelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Ahí estamos. ¿Por qué te metieron aquí? No lo sé. Ah, ¿no lo sabes? No. ¿Tú estás peor que yo, bro? ¿Cómo? ¿Que tú estás peor que yo? Sí, yo no lo sé. Qué locura. Increíble. Sí, de verdad. Maravilloso. Sensacional. ¿Y hermano? Brother. Hermano. Que la llave está ahí, hermano, esa pegata. Pues eso, hermano, eso. Hay que esperar tiempo aquí. No sé cuánto tiempo hay que esperar. Hay que esperar mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo? Me quedan 16 minutos, man. 16 minuticos. Vamos a hablar con este tipo porque no hay nadie más con quien hablar. Hermano. Brother. Hermano. ¿Qué pasó? Habla, habla, habla. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué estás haciendo ahí? Hay que hacer gimnasio nomás. Hay que tener más. Más cosas para correr. Oye, hermano, una más pregunta. Estamina. Diga, diga, diga. ¿Cómo que hago aquí para pa hablar más fuerte, hermano? Yo ni me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, una pregunta. Decime, decime, decime. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Por qué? ¿Y qué tal la economía en Argentina? Con una PC más de $3,000, no sé. ¿Y eso? ¿Tienes dinero? Yo sí, mi familia sí. ¿Cómo hace tu familia para tener dinero? Tenemos una empresa nosotros. ¿De qué? De artículos de hogar y electrodomésticos. ¿De hogar y electrodomésticos? Ajá. ¿Tienen una loja física online? Los dos. ¿Y qué tal? ¿Vende mucho? Más de 20 sucursales en toda la provincia donde yo vivo. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy hablando con ¿cómo es posible eso? ¿Cómo que cómo es posible? No sé, nunca me imaginé hablar con un tipo que tenga tanto dinero en un videojuego. Ah, sí, tranqui. Ah, humilde, no me gusta hablar tipo de esas cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente tener mucho dinero? Disfrutándolo nomás, pero tampoco a tirarlo manteca al techo. ¿Comes todo el día en el McDonald's? ¿Todos los días? No, en la casa nomás. Cuando salgo, sí. ¿Pero bueno, comida o qué? Sí, ponerle casi todas las noches pido delivery. ¿Por eso? ¿Y qué zapatos tienes? ¿Jordan? Nike nomás, no me gustan los Jordan. Under Armour. ¿Puros Nike? Nike y Under Armour. Lol. ¿Cuánto tienes en la cuenta ahorita? ¿De dónde? En la cuenta bancaria. En la mía, 2K nomás. ¿2,000 euros? Dólar. ¿$2,000? Uh-huh. Hermano, yo nunca he tenido $2,000 en mi cuenta. No, y eso porque, tipo, yo no soy tanto de gastar. Mi familia es la que gasta. ¿Qué coche tiene tu papá? Puras camionetas nomás. Amarok, Hilux. Ver. Y un M4. ¿M4? Ajá. Uh-huh. ¿BMW? Sí. Ver. ¿Vos dónde sos? De Venezuela, hermano. Ah, ok. De Venezuela, pero ya me fui de ahí, pues. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Portugal, hermano. Ah, bien ahí, bien ahí. Sí. Pero me hubiese gustado que ame mi país. Y capaz que cuando todo se mejore en Latinoamérica, la gente vuelva. Cuando todo se mejore, nunca se va a mejorar. Eso es lo que estoy diciendo hace 10 años. Se va todo cada vez peor. Por eso digo, como... Bueno, dicen que en Argentina se está jodiendo todo. Sí. Es que van a joder todo porque el año que viene entra el nuevo presidente. Entonces van a joder todo para darle lo peor de la Argentina. ¿Pero qué? ¿Se ven las cosas más caras o qué? ¿A ti te afectan algo? Yo no lo siento, pero hay gente que sí. Tipo, cosas para no comer. Ponele, qué sé yo, ponele el nitro. El nitro sale $10 y lo estás pagando casi 20, 25. Estás pagando el doble con los impuestos y todo eso. ¿Que el nitro es un coche? No, disco nitro. ¿Qué es nitro? Discord nitro. No, nunca he tenido eso. Ya ponele eso, pues lo pagas 10 y con los impuestos y todo eso te terminan cobrando casi $30. Caramba. Una mierda.
los impuestos. Sí, hay más del 75% de impuestos. ¿Y tu papá nunca empezó a irse de Argentina? No, porque está toda acá la empresa, entonces no sería mucho quilombo moverla. Y como se siguen generando buenos ingresos, tipo, no hay problema. ¿Y es una casa grande o pequeña? ¿Tiene piscina? No, ahora estoy en otro lado, yo no estoy en mi casa normal. Ah, ¿está en una alquilada? Uh-huh. ¿En el centro? Algo así, cerca de la capital de la provincia donde estoy. Pero no me diga la ciudad, por favor. ¿Por qué no? No sé, tío. ¿Es peligroso Argentina? Depende de dónde estés. No sé. Ponele, en la ciudad donde yo vivo no hay ni robos. Lo único que hay son accidentes nomás. Tipo, no roban nunca. Yo vi un video en Argentina que un gringo estaba grabando así y de repente pasó un mototaxi y le quitó el teléfono. Ah, sí. Eso pasa más en lo que es la capital de Argentina, en Buenos Aires. Buenos Aires. Ajá. ¿Cuánto paga de renta? Se está pagando como unos 300 y algo, 400 dólares. ¿$300? Uh-huh. ¿Y un cuarto, un apartamento? No, es una casa. ¿Una casa completa? Ajá. ¿Para ti solo? Que no tiene... No, para yo y mi mamá. Ah. ¿Qué no tiene? Pileta, no más piscina. No, no tiene piscina, pero tiene agua, electricidad, internet, todo. Tiene todito, todito. Hermano, te envidio, brother. Más de 300 megas de internet. Uy, ¿cuánto descarga? Descarga como 200. 200 megas por segundo, ¿está loco? No, por eso, de descarga son 300 y algo, y de subida son 200. Pero ya, cuando pones a descargar algo, ¿cuántos megabytes se descarga? Como a 200 y algo. ¿200 megabytes por segundo? No te creo. Uh-huh. ¿Qué es eso? Sí. Uno de pin tiene. ¿Qué te pasa, hermano? Yo pongo a descargar algo y me descarga aquí en 25 megabytes por segundo. Ponele, si yo descargo el GTA me lo descarga en menos de una hora. Los 100 gigas. ¿Qué es eso? ¿Qué internet es ese, hermano? Eso es lo bueno de Argentina, que tiene buen internet. Es demasiado buen internet, digo yo, no caramba, ni aquí, en Europa, ¿qué pasa? Sí, acá hay buen internet. Y más que hay fibra óptica, es mejor todavía. Ok, fibra óptica, bueno, no sé si tengo fibra óptica, la verdad. Pero bueno. Bueno, ¿y cuáles son tú? ¿Qué estás estudiando, bro? Programación. ¿Te gusta programar? Sí. Qué bien. Oye, pero es muy diferente con la carrera que tiene tu papá. ¿Tu papá estudia algo? No. ¿No estudió nada? No. Administración de empresa nomás. Pero que hay mucha demanda en cosas de casa, seguramente. Es como IKEA, ¿no? Es que él empezó como socio. Y ya de ahí fue comprando todo lo que fue todo lo otro. La empresa se estaba quebrando y el tipo la remontó. Algo así. No estaba en caída, pero sí empezó de ahí abajo. ¿Me puedes decir el nombre de la empresa o no? No sé. Tipo es de acá de Argentina, de donde, de mi provincia. Luciano Hogar, después búscala. ¿Luciano qué? Luciana Hogar. Luciano Hogar. Sí. Ah, no, es que nunca voy, no creo que vaya por Argentina nunca, pa. Luciano Hogar, después la busco, Luciano Hogar. Ah, pero ¿tiene nombre de tu mamá o qué? No. En la empresa ya tenía ese nombre ya. Ah, Luciano Hogar. Ah, no le cambiaron el nombre. No. Porque si no se daña todo el marketing, la publicidad, ¿sabes? Claro, es que esa empresa ya estaba crecida ya, entonces no... No podemos cambiar el nombre, no se puede. ¿Cómo que se llama? Si se cambia, tipo... ¿Quién? ¿Luciana qué? ¿Hogares? Luciano Hogar. Luciano Hogar, después la busco. Dale. Yo quisiera montar una empresa aquí en Portugal, pero no sé, hermano. No sé. Y de ahí de a poco se empieza.
El problema tipo, es empezar. Tenés que tener algo. Sí, tenés que tener algo para invertir y ya cuando invertí ya ir llevándolo bien eso. Pero tu papá tiene experiencia en eso. Debería vender mentorías o cosas así, ¿sabes? Sí, tiene ahí igual su. Lo, no solo la maneja él, sino hay otra gente que también la maneja ahí en administración. Lo mío podría ser tipo un cabellero, ¿sabes? Tipo una tienda de para cortar cabello, qué sé yo. Sí, puede ser. Sí. Tiendas de comida, creo que también saben a ver. Uy, no, aquí caminas dos pasos y ya hay un restaurante. Caminas dos pasos, otro restaurante. Caminas tres pasos, otro restaurante. No. Eso no. Esa es una prisión, hermano. Bueno, es que todo negocio es una ¿cuánto prisión. ¿Cuánto te queda vos? Quedan 5 minutos, hermano. Ah, viene ahí, viene ahí. ¿Cuánto te? Nunca hagas eso que hice yo. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hiciste? De estar muerto y buguear y volver a entrar. Ah, sí, creo que me pasó varias veces. Si haces eso, te manda media hora. Oye, búscame en la aplicación roja. ¿Dónde? En la aplicación roja. ¿Cuál es esa? YouTube. Ya ves, dicta el nombre. Pon ahí, busca ahí. Negociando puntos de droga. Negociando puntos de droga. Estoy aquí, caramba, estoy aquí buscando tráfico para YouTube. Para que vean mi video. ¿Andrés? Andrés Con. Ese soy yo. Nada. Suscríbete, ¿en serio? Suscríbete, hermano, suscríbete. ¿No me estás escuchándolo? Sí, yo lo te viste en TikTok, puede ser, ¿no? Sí, hermano. ¡Uy! Todo se di cuenta, hermano. Sí. Suscríbete, hermano, suscríbete. Comparte, ya me suscribí. Comparte los videos, hermano. Dale, dale, normal, tranqui. El problema de YouTube es que te paga muy poco, ¿sabes? Sí, si el video no es top, muy poco. O sea, ganó 10 euros mensuales, bro. Tienes que, tipo, pegar con el video para generar ingreso. ¿Cómo así pegar? Que sea bueno y que sea reconocido el video ese. Tipo con TikTok siempre se empiezan ahí y después se van para las otras redes. ¿No te has hecho TikTok? ¿Cómo? TikTok, ¿no te has hecho? Sí, bastante, hermano, pero no tipo de videojuegos, ¿sabes? Es muy difícil, hermano, muy difícil. Llevo 2 años intentándolo. Pero no pierdo la fe. Pero tenés 3.000 suscriptores en YouTube. En 2 años, hermano. Y de a poco se puede. No pierdo la esperanza, todo, por todo, eso todo te estoy diciendo. Tiempo. Por eso, todo su tiempo. Muy difícil vivir eso. Sí. Cuesta. ¿Tú también tienes? No. Tú con esos 2.000 euros le pagas un marketing y te sube eso a 20.000 suscriptores. No me llama la atención hacer eso. Tipo, hacerte conocido. Ajá, tipo, subo mi highlight, sí, al YouTube, pero no para hacerme conocido. Eso es lo difícil. Uh-huh. ¿Cuál es tu canal? Nico, con 1, en vez de la I. Nico. Nick. Sí. Sí, ahí, pero no creo que lo encontres, porque hay varios con ese mismo nombre. ¿Pero qué fotos tiene y cuál es el video último que subiste? ¿Cómo se llama? A ver, déjame buscarlo. Rápido. Tiene una foto de un chico con una remera Nike y una gorra blanca. Remera, gorra blanca. ¿Tiene una gorra blanca? Sí. Con una remera negra y un logo Nike. Ahorita lo veo, Nico. Fallim Highlight Nico 2 Bungangwars Fallim Highlight es el nombre. ¿Pero qué? ¿Puro Fortnite o qué?
No, 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 GTA, GTA, GTA. Ah. ¿Cuánto te costó ese outfit, man? ¿El qué? El outfit, ¿cuánto te costó? ¿Cuál? El que tienes puesto. Ah, no, es la de mi familia, este outfit. Y la familia aquí son caras. Verga, este me sacó, hermano. Coño, cuando la conversación se está haciendo tan buena, hermano, me saca el juego, en serio. No jodas, vamos a buscarlo en YouTube. Para ver si sale. El hermano ya llevo una hora aquí, brother. Pues, se llama Nico. Nico. Con una gorra Nike. Canal. Verga, y burda Nico, hermano. No, este es polaco. Carajo, esto no es una hueva, no, un pedazo de tierra en la nariz. Con una gorra Nike. Hermano, está difícil. Está difícil conseguirlo, man. Y este, está difícil conseguir este man. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál? Con una gorra Nike. Una huevona, ¿cuántos canales de Nico hay? ¿Será este? Una guara. Quizás ya lo pasé. ¿Será este? Una guara, ¿cuántos canales de Nico hay? ¿Será este? Porra. Nick Ironico. Coño, no sé para cuál sea. ¿Será este? Gol Nico. Coño, esta miniatura está fina. Nah, huevona, ya me perdí. Muchos canales de Nico, hermano. Vamos a decir alguno de estos. Este no es, porque no tiene ningún video. Este juega Roblox. Tiene que ser uno que juegue GTA. Quizá este no. Porra. No, este es ruso. Este no subió ningún video. Este juega Free Fire y PUBG. Este es ruso. No, hermano, no sé cuál sea. No sé cuál sea de pana. Vale, por fin salí de la prisión después de años. Después de años salí de la prisión. ¿Ahora qué voy a hacer? Sacar vehículo. Incautado, incautado, incautado. Mano. Mano. Brother, una pregunta. ¿Qué, bro? Bueno, ¿me puedes dar 250 para sacar mi vehículo? No tengo, te lo juro. Entra a la cárcel y sal y ya está. ¿En dónde? ¿Tiene entra a la cárcel, hay un banco, claro, en el patio. ¿Patio? Bueno, me puedo prestar 250 para sacar mi vehículo, compa. 250, hermano.
O sea, con un vehículo ahí. Si puedes, hermano, por favor. Qué mamá huevo, pana. Qué mamá huevo ese tipo, hermano. Sem rede, não há problema. O Premium dá-te um admirável mundo de possibilidades de audição. Transfere e reproduz o que queres ouvir sempre que estiveres offline. Também podes ouvir música sem anúncios e ficar na tua. Eu não passa nada aí, em sério. Obtém um mês de Premium grátis. Toca na faixa para saber mais. Coño, por favor, que esté abierto este coche. Coño. Está bugueado. No joda. Bueno, no, huevo, en ese coche como corre, man. Bueno, ay, Dios mío, qué locura, man. Son las 22. Son las 10 de la noche, hermano. Son las 10 de la noche. Hermano, hermano, ¿me puedes llevar? Vente. Gracias, hermano. Gracias, brother. No, no. ¿Cómo hago para hablar más fuerte? ¿Para gritar? Le das a... ¿Has visto dónde está el 1? Sí. El botón de la izquierda, ese raro, el circulito ahí, todo raro. A ver, gracias, hermano. Ahí te sale gritar, y abajo a la derecha te sale voz normal, bajo y gritar. Ahora estoy gritando. A ver, dale, abajo a la derecha que te sale. Hola, 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 hola. Como unas, unas letras en verde salen abajo a la derecha, que sí. Dice voz alta. Ahora mismo se va hablando alto. Bien, bien, bien. Cara, este juego se está escuchando burda fuerte. Aquí está el cajero, ¿vale? Gracias, hermano, eres adiós, mejor. Adiós, venga. Una huevona, este juego se está escuchando burda fuerte, hermano. No me había dado cuenta. Vamos para el sitio más turístico de GTA Hood, de Agro RP, que es GTA Hood, las vacas. Ay, Dios mío, qué sueño, hermano. Recuperar. Coño, se escucha burda fuerte esta moto, pana.
qué fuerte. ¿Como que no hay nadie aquí o qué? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, brother? No puede meter una moto aquí. ¿Cómo? ¿Por boricua? Que no puede meter una moto aquí, caballero. ¿Por qué no? Porque está prohibido. Ah, no y sabía. Y menos ir con la cara tapada también. Disculpa. Digo, ¿ustedes saben dónde está la chica guapa? Compi, ¿tienes una moto acá adentro? Sí, tengo la moto aquí, hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No puedo tener la moto aquí, hermano? No. Ah, no sabía, hermano. No, mala vida. Y la máscara tampoco. Ah, ok. Quítatela, porfa. Es que no me la puedo quitar, hermano. Con el F11. Angelita, Angelita. Viste, no me la puedo quitar, hermano. ¿La de otra vez? Pero la máscara, dale la máscara. No, con la máscara puesta. Mira. No, pero esos son los lentes, la máscara. La máscara. Antifaz. El antifaz. Ahora ahí sí. Está. Venga, saca la moto de acá, porfa. Dale, mano, mira, en la playa hay gente. No sé, anda a ver. Ahí a patadas. O sea, la que playa está bien está lejos, patada. Hermano. ¿Hay gente, sí o no? Está de sangre, anda. No, y ahí está allá, hermano. Anda, anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. Si queda lejos de aquí, hermano, se va a pegar todo con ustedes. Oye, gracias. Hay un concurso. ¿Concurso de qué? ¿De quién es el más maricón de la vaca? No, te... Pues ya no te le digo, que están sorteando una caja. ¿En dónde, hermano? De 30 euros. ¿En, ¿en el... dónde? ¡Uy, Dios mío! ¿30 euros dónde? En el Vanilla. Voy en para allá, hermano. A las 3 de la mañana, ahora ¿estás loco, España? Hermano, si yo a las 6 de la mañana tengo que ir a trabajar. ¿Cómo es que tú quieres que yo esté a las 6, a las 3 de la mañana ¿qué país, ¿de qué país eres? Portugal, hermano. ¿Cómo es que tú quieres trabajar a las 6 y quieres que esté ahí a las 6 de la mañana, a las 3? ¿Estás loco? A las 3 de la mañana. No, ese es para gente que no trabaja, hermano. Yo te informo. Ese es para gente que no trabaja, hermano, que vive en el paro, ¿sabes? Dios mío. Yo te informo. Gracias por informarme, pero no estoy interesado en tus 30 euros. Bueno, yo comento y punto. Bueno, no comenté eso porque me quedo aquí hasta las 3 de la mañana por esos 30 euros. Pues te puede tocar hasta una mafia. ¿Cuánto cuesta una mafia, hermano? ¿Cuánto cuesta una mafia, hermano? ¿Cuánto cuesta una mafia? Un Tula, 700 litros. Hermano, ey, mi moto, hermano. Pasó la grúa, te la llevaron, bro. Hermano, mi moto, brother. Te la llevó la grúa. ¿Qué grúa, hermano? Te la han incautado. Tienes que ir a un parking y te va a aparecer el simbolito de un coche azul. Ahí pagas 2.50 y te lo devuelven. Gracias, hermano, eres el mejor. ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí, pero gracias de todas formas. Son un poco tonto la gente ahí, el staff, porque acaba de decir F11. Porque un servidor de FIM. En el gimnasio ahora gente. Es para niños porque la gente no trabaja, que no hace nada. Puede ir a eso. De pana que sí, hermano. O sea, a las 3 de la mañana, que yo voy a estar conectado a las 3 de la mañana a este servidor, hermano. Mira cómo me llevo este coche, hermano. Mira cómo me lo llevo. Gracias, hermano. ¿Qué haces, chaval? Ah, ¿estás ahí? Claro. A pensar que no estás aquí, hermano. No, sí estoy, venga, baja. Oye, ¿me puedes prestar el coche, hermano? ¿Eh? ¿Me puedes prestar el coche? Este no, te dejo otro. Dale, pues. Espérate. Gracias, brother. Eres Dios.
Vete, corre, vete. Dile gracias y... No, no, no. Después me banean, hermano. A la verga. Espera, sacame ese coche de ahí, que voy a sacar. Dale. A la verga, me apreté ese coche en serio, hermano. Toma. ¿En serio me lo has apretado? Sí, sí, vete. Gracias, tío. Venga, venga. Vergación. Ese es mafioso, seguramente. ¿Qué? Bueno, ¿qué les parece mi nuevo coche? Dale. Guapo, tío. Una cosa grande. Es una máquina. Guapo, guapo. Demasiado guapo, hermano. Soy el más poderoso de la ciudad. Oh, tía. Mira cómo suena esta máquina. Yeah. Adiós, pobre. Bueno, apa. Se me subió la fama a la cabeza. No, coche. Alto narco. Que lo que es Tessie. Adiós, pobre. Todo fino, Tessie. Lujo de ser rico. Sí. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano? Uy, está amaneciendo. Tío. ¿Qué pasó, pobre? Nada, estamos en soporte. Venga, hasta luego. Ah, bra, ok. Bravo, 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 bravo. Mano, búscame, estoy en el paleto. ¿En paleto? Para allá. Me están atracando, creo. Eso es mitad. No, 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 está en reporte. Paleto aquí al norte, ¿cierto? Coño, pero mira cómo suena esta máquina, hermano. Una máquina, bro. Vergación. Vergación. Como suena. No podía ir a buscarlo. En la iglesia, si no está roleando, ¿cómo está troleando? No, no. De pana, arroz, de pana. Voy a buscarte, hermano, voy a buscarte. Porque el que te voy a buscar ahí en paleto, ¿sabes? La bocina no va con el coche. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué está pasando aquí, brother? Mira, pero aquí la gente desaparece de repente, hermano. Ay, Dios mío.
Troleando de que se me deje tontín. Dios. Uy, adentro se escucha una maravilla, hermano. En la iglesia. ¿Ves que la iglesia, hermano? Mierda. Háblame. Dímelo. Háblamelo. Vamos para la gatica. Vamos para la gatica, hermano. O vamos por un punto de droga. Ay. Voy a ir a un punto de droga en AgroRP. Uy, ¿qué coche es ese? Ese sí va rápido, carajo. Uy. Hermano, hermano. ¿Ustedes son los narcos? ¿Narcos? ¿De qué hablas? Los narcos, los de la mafia. No, no te voy a decir nada. Mejor vete, ¿vale? Si no quieres acabar muerto por aquí. ¿Qué te pasa, hermano? A mí nadie me amenaza. Hola, ¿qué pasó, Reola? Con la N. Ni un gato. Ese coche no es tuyo, está chido. Nunca había estado en ese salido, es la única jugada fue justo. Con la N, hermano. Vamos para los puntos, hermano, vamos para los puntos. Hablas en la N. Es el punto de mafia. Dale primero para la playa. En la N. Es de la mafia, en este lugar hay punto de droga, sí, hay punto de droga. Hay punto de droga, hermano. Acelera, hermano, acelera. Cuidado, brother, cuidado. No era una pregunta. Ahí ni conducir sabe. Cuidado, brother, cuidado. Acelera, hermano, acelera. Pues tu mamá sí sabe mamármela. Sapegato, rebola. Está bromeando. ¿O no? ¿Quién sabe? Aceleración.
A la velocidad, hermano, baja la velocidad, hermano, baja la velocidad. No es tan rápido, brother. Uy, 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 uy. Ya está, Dios mío, pero es que porque están peleando, hermano, no entiendo. A la velocidad, bro, es que ya llegamos. Y aquí a la derecha, aquí a la derecha. Mierda. Aquí no hay gente, bro. Dame, maneja a mi hermano. Dame, maneja a mi hermano. Móntate, móntate. Móntate. Y no hay nadie, hermano. Dios mío, dejen de pelear, hermano. Dejen de pelear, brother. ¿Qué pasa aquí, brother? ¿Qué está pasando aquí, man? Aló, 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 ¿me escuchas? Aló. Te escucho, te escucho. Aló, aló. ¿En serio? ¿Qué están haciendo aquí? Sentados. ¿Soy tu novia? Sí. ¿Cómo se llama? Candela. Candela. Buenas. Tú eres la chica que tiene un tatuaje en el culo, un tatuaje en el de fuego. ¿Qué? No sé ni lo que dije. ¿Y hace cuánto que es su novio? ¿Cómo? ¿Desde ayer? O sea, ¿desde ayer? ¿Ya la llevaste a tu casa? ¿Cómo? Que si ya la llevaste a tu casa. Sí, ¿por qué? ¿Qué quisieron? Eso no te tiene que incumbir para nada, vamos. Solamente pregunto, hermano. Ya, pero es que eso no incumbe nada y estás haciendo un anti-roll desde arriba hasta aquí al suelo impresionante. Porque estábamos hablando de ciertas cosas que en privado y vienes aquí a preguntar cosas que no debías a preguntar. ¿Qué están preguntando? ¿Qué preguntas? Ya, bueno, pero es que si yo no te quiero contar nada de lo que tengo, de lo que yo haga en mi vida privada. Pero estoy hablando con ella, no contigo. Ya, pero es que lo que ella diga y lo que diga ella puede decirlo claramente, perfectamente. Vale, vale. Entendido. Entendido y comprendido. Sí. ¿Por qué ese suspiro? ¿Está nervioso? No. Pero si ni he hablado. Ni he hablado. Yo no he hablado contigo. Pues entonces vete, porque si no está hablando con él ni conmigo, vete. Ok, me voy. ¿Y este men? ¿Desapareció? Dios mío. Se fue. Ya me relogueo. Ah, dale pues.
Macho, no, no es ni el 5, ni el 6, ni el 6. ¿Lo qué? ¿Lo de los brazos de ese? Sí, me queda. Creo que es... ¿Cómo lo tenía yo puesto? A ver, prueba con barra... W. No, no, sí, ya, es con el weight. Pero no sé qué número era. Vale. Yo te sigo en toda tu... Caramba, Reola, en todas mis redes, en serio. Entonces viste mi historia de Instagram. Mi historia de Instagram. Oigan, una pregunta. ¿Puedo preguntar algo? Va a ser una pregunta rápida. Lo prometo. Mira, te lo voy a decir bien claro. O sea, como nos has venido y nos has hablado tal, y has venido literalmente a molestar, que has sacado la bocina y has venido aquí cuando te hemos dicho que te marches, te has dicho que te vas y sigues aquí molestando, ¿crees que te vamos a contestar ya? Y tenerte el respeto que ni siquiera nos has tenido hacia nosotros. Lo siento, es que yo tengo el flow en mis venas. Sí, pues flow de eso tienes poco, tienes ridiculez en las venas. Discúlpame, me disculpa. Vale, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué hace cuánto que son novios? Sí, ya claro que lo pregunté. Vete, eso te lo hemos dicho, vete. Ok, disculpa. Vámonos, hermano, vamos por el punto de droga. Aló, ¿ahí me escuchas? Coño. No es que es el punto de droga, hermano. Aquí en esta isla. Te copio. Dale para allá, hermano, dale para allá. Vamos por el punto de droga. Si lindo perro es. Ah, sí, el perro que tengo es mi perro. Pero estás con mi mamá, bro. Dale para allá, hermano. Dale, brother, dale, acelera. Aló. Acelera, hermano, acelera, dale para allá, hermano. Bueno, no, mejor no, porque no. ¿Dónde le damos? Vamos para el taller. Ahí se que voy a olvidar GTA Hoot, hermano. Esta semana, vamos a ver. Esta semana quizás vuelva al GTA Hoot. Tengo que esperar los 500 minutos, brother. Y no sé cuándo es que lo voy a esperar. Cuando esté en el trabajo. Dale para allá, hermano, dale para allá. Entonces, hermano. Pero vale. Vale, déjame manejar a mí mejor. Mejor. Porque si no, no llegamos nunca. Móntate, hermano. Coño, se quedó sin gasolina, man. Bueno, ¿tiene gasolina? ¿Tiene gasolina, hermano? ¿Tiene gasolina? ¿Gasolina, hermano? ¿Tiene gasolina, hermano? Un poquito ahí. Por favor. Gracias, hermano. Eres el mejor.
Espérate, espérate, que le va a poner gasolina, espérate. No lo muevas, hermano, no lo muevas. Cállate su madre. No lo muevas, compadre. Échale gasolina, por favor. Ya llega, sí, está bien, gracias, hermano. Para llegar a la gasolinería, móntate. Mierda. No tiene nada de gasolina, man. A pie, a pie, a pie. Qué locura, man. Coño, a pie, queda burde lejos, hermano. No joda, a pie, es una locura. Dime si se puede trabajar. Uy, se puede trabajar algo de aquí. Erea, pero este men va a robar teletransportándote, hermano. Llégate. Vamos a alquilar una moto de pizza. Para entregar hamburguesa. Móntate. Ahí me escuchas bien, ¿no? Sí, hermano. ¿Qué pasó? Ahora sí, está arreglando el micrófono, weón. Coño la madre. Se ha pegado. Joder, weón. ¿De dónde sacaste esta moto, vos? Es de la de los pichos, hermano. Miren, miren, Tesla. Uy, la policía, hermano, la policía. La policía, hermano. qué carrito más cómico, weón. Sí. ¿Querés ir para el punto de droga? Para donde sea, vamos para donde sea. ¿Y esta mierda qué es, weón? Esto parece una fiesta que hay aquí, vamos, ¿eh? No, no hay nadie. Ah, sí, te puedes ir comprando. Ay, coño la ¿Qué pasó, hermano? ¿Querés una pizza? Hermano, ¿querés una pizza? Sí. ¿Quieres una pizza? Este tipo no está ahí, hermano. ¿Tiene una pista, hermano? Móntate, bro, móntate. Me va a comprar un arma, ¿vale? ¿Un arma? Sí, güey. Uy, espérate ahí, espérate ahí. Déjame dar un poquito de esto de mano. Chat, volumen. Desempleado sin empleo. Espérate, ¿y hablo pues? ¿Hablo pues? ¿Hablo pues? ¿Qué pasó? ¿Escucha? Sí, 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 sí. Estaba probando algo aquí. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos conseguimos por ahí? Por la pista. Mire, entonces lo que me estaba hablando ahí, hermano, ¿qué es lo que es, bro? ¿Es verdad o mentira? Tu mamá huevo. Vete ahí. Hazte esta mierda, mamá huevo. Esos dos que están ahí, bájense. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Ahí, bájate. Esta verga ya te rompió el farol, bájate.
Bate, carajo, que trajo en el pizzajo, ¿viste? Yo me mareo. Creo que no sé cómo sacarte esa. Ay, ¿y ahora qué haces, man, weón? ¿Ahora qué haces, ah? ¿Ah? ¿Qué haces ahora? Toma, no joda. Toma. Vámonos, hágalo, tranquilo. Pero me maneja a mí. Yo quiero manejar la moto. Ah, cuéntame, ¿sabes, hermano, el negocio? No, bueno. Mientras que aprendes, lo que tienes que ir es haciendo dinero, pues. O sea, tú puedes comenzar con cualquier capital, con cualquier tipo de capital que tú tengas. Pues, o sea, lo mínimo que tú recargas son $10. Pero como no tienes experiencia, $10 no te sirve para hacer dinero. O sea, tienes que recargarle 50 o 100, lo que tengas disponible, en tal caso. Y poco a poco ir haciendo capital. Mientras que vas haciendo capital, te vas instruyendo, o sea, te vas estudiando, o sea, te vas preparando, pues. Ok. Claro, toma su tiempo y tiene su dedicación, pero... O sea, le puedes dedicar unas pocas horas al día, 2-3 horas, como mucho, no tanto. Chavales, me encanta vuestra buena burra, amigo. Tengo que ver eso. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasó? Carlito, ¿qué estás viendo ahí? No voy a la moto ahorita porque es alquilada y te me la dieron el pizza hoy, te mamacuevo. No la había mucho, ¿viste? Oye, pírate esta mierda, mamacuevo. Pírate, no quiero que vea mi moto. No me vea. Me voy. No me vea su moto, pero ya veo que... No me vea la moto. Pero se ha quedado sin él. ¿Cuál es el truco de magia? ¿Ah? ¿No me deja ver tu moto o no ves mi truco? Vale, ¿cuál es el truco, hermano? Que estoy estresado por tanto trabajar, entregar tantas pistas, dime. Entonces ha sido como un arrebato, ¿no? Lo que nos has dicho. De ¿sí? Tanto cansancio. Bueno, venga, te lo enseño, pero vente, ¿eh? Vente por aquí que a lo mejor tienen los de arriba y no pueden verlo, vente. Vale, se viene. Tengo que cargar el chip. ¿De acuerdo? Sepárense. Váyanse que sea un golpe. Sepárense de mí. Admiren la magia. ¿Se viene? ¿Esto es sobre el principio? ¡Ole! ¡Vámonos! El helicóptero. ¿Qué es, hermano? El helicóptero mágico. Ha flipado, ¿eh? Años está de entrenamiento. Está bueno, sí, está bien. Años de entrenamiento. Y de las lumbares no tengo. Qué locura, man. Me falta la columna vertebral. Tú estás loco, muchacho. Un poquito, sí. Uy, una chica y mecánico. Ah, no, es un hombre. Listo, papi. Qué verga es eso, hermano. Pensaba que era una mujer, bro. Las ruedas no se pueden cambiar, ¿verdad? Dime. Las ruedas no se cambian, ¿no? Nada, bro. Vale, bro. Perfecto, gracias. Buen día. Vale, ¿esa pistola para qué, más o menos? Ah, ¿sabes que sí le puedes cambiar? Creo que... ¿El qué? El tanque. No, vale, vámonos de aquí, hermano. Chape gato. ¿Pero qué? ¿Tú has generado dinero con eso o qué? Sí, yo vivo de eso. ¿Pero cuánto ganas así mensual y tal? Eso depende del capital que tú tengas. Sí, depende del capital. O sea, tú no necesitas mucho dinero para hacer plata. Si tienes la experiencia, con $1 puedes hacer mucha plata, pues. Pero si no tienes experiencia, necesitas capital para hacer algo de dinero diario, pues. O sea, tú le puedes sacar el 5, o sea, tú por cada operación que metas al día le puedes meter el 5%, del 10 al 5% por operación. Y puedes hacer un total de 4 o 8 operaciones por día. Y eso te da un porcentaje de rentabilidad. Interesante. Mierda. Eso te da un porcentaje de rentabilidad y vas poco a poco. O sea, no es que te vas a hacer rico, pero puedes ir sacando ganancias poco a poco. Qué loco esa bicicleta manejándose sola, ¿vale?
Coño de pana, ¿no? Yo pensé que era yo nada más que veía esa bicicleta sola ahí. Allá apareció Cloqué. No, yo no lo veo todavía. A lo mío. Me han golpeado, tío, y no sé dónde curar mis heridas, tío. No sé, hermano, no sé. Para esa bicicleta, mano, para esa bicicleta. Está bien, me rindo, tío, no quiero morir. Yo me la encontré, tío. ¿Te la encontraste? Ah, bueno, dale. Sí. Bate, hermano, bate, que estás bien robado, mamá, huevo, bate esa mierda. Yo también soy veneco, tío. Ay, qué vida, madre. Bájate esa mierda, mamacuevo. Mamacuevo, bájate que no me vea los ojos. No me vea los ojos, ¿viste? No me vea los ojos. ¿Sabes, tío? No te veo los ojos. En la bicicleta, marico, me da tristeza, ¿verdad? Bueno, venezolanos, tío. ¿Qué lo que, hermano? Está claro el menor, ¿no? Sí. Entonces, ya es rentable, pues. Sí, es rentable. Pero tienes que ir poco a poco, pues no es que te vas a hacer rico, como te digo. Aunque eso pues sí es bueno, joda. Me la construché, mano, me estoy destrozando el cuerpo. Mira, yo llevo 4 años en ese negocio. Eso me da a mí para pagar gas, electricidad, internet privado que pago y comida, weón. Y para reunir así, para guardar, ¿no? Claro, también, obvio. Pero poquito, mucho. No, mucho, weón. O sea, tú puedes tener la cantidad de dinero que tú quieras. Si tienes la experiencia, lo haces. Si no la tienes, tienes que vivir de un canal de señales bueno, pues. Los links de los videos que te pasé son chamas que tienen su sala de señales gratuita. ¿Dónde? ¿Qué link, hermano? ¿Dónde me lo mandaste? Te los pasé por Twitch. Te pasé unos links y esos links, tú te ingresas ahí, te metes. Y en cualquiera de esas locas, o sea, cualquiera de esas tipas que está ahí son buenas. Ellas tienen una sala de señales gratuita, lo único que tienes que hacer es cargar señales, o sea, cargar el dinero, y ellas te mandan las señales y tú lo que haces es copiar sus señales. Y poco a poco vas haciendo plata y haces el 5% diario. No es mucho, pero a grande escala, o sea, a mayor tiempo vas a tener mejores resultados. Ya no vas a hacer el 5% de, por decirte un ejemplo, $100, sino el 5% de 500, por decirte un ejemplo. Pero eso no es scam, hermano. ¿Cómo? No es scam. No. No sé. ¿Tienes que meter la tarjeta ahí o puedes recargar con una tarjeta de Amazon? No, tú puedes recargar con la billetera que tú tengas. Puedes recargar con Bitcoin, con tarjeta de crédito, con el banco de tu país. Puedes recargar con lo que tú tengas. O sea, la billetera que tú tengas disponible o el banco que tú tengas disponible, tú haces la transferencia y él te carga ahí tu dinero y tú mismo manejas tu cuenta y tú mismo retiras tu cuenta. Ya sacó mucha plata ahí. Sí, te puedo decir que sí. ¿Cuánto? Más lo... no sé, mucho, ¿no? O sea, ¿para qué te voy a decir monto? 20.000 euros. Más. ¿Estás loco? Eso es lo que tengo. Yo gané en tres años, hermano. Yo tengo 4 años. Ah, bueno, así, ah, bueno, cierto, verdad. 20.000 euros es muy poquito, yo uso dólares, no uso euros. Hermano, dime que bueno, no sé, bro, no sé qué hacer. Así, ojo, trájame. O sea, yo te recomiendo que busques información, que te metas en YouTube, que sigas a las personas de los links que te pasé y poco a poco vas viendo que la vaina es negocio, pues. ¿Pero es jodido empezar? No. O sea, practicar es una cosa, pero seguir las indicaciones de otra persona para que hagas dinero es otra muy distinta. O sea, tú puedes ir generando dinero poco a poco. O sea, no es que te vas a hacer rico, pero en un mes te va a dar para pagar las cuentas. Con $100 en un mes te va a dar para pagar las cuentas. Te va a dar para pagar la comida, te puede dar para pagar uno que otro gusto. Y poco a poco puedes ahí ir viendo, pues. Ahora, si tú quieres aprender a hacer lo que ellas hacen, o lo que hace casi la mayoría de los traders, generar su plata poco a poco y, bueno, tienes que aprender a hacerlo, pues, o sea... Le dedicas 1 o 2 horas diarias y vas practicando en una cuenta demo. ¿Cuenta demo? Claro. Poco a poco tú le vas dando ahí. No es muy difícil, ¿no? Todo el mundo lo hace. Pero se pierde plata. Claro, es mentira si te digo que no pierdes dinero, pero siempre vas a ganar más que lo que vas a perder. Coño, eso espero, porque si no... Claro, porque hay personas, por lo menos, si tú te metes en uno de esos canales, o sea, en uno de esos canales de Telegram que tiene más de 3.000 suscriptores, que son de los
de las personas que te pasé, de los links de YouTube que te pasé, tú ves ahí los resultados de esas carajas. Y los resultados que ellas tienen ahí son buenos. O sea, quedan diarios, hacen 8-2, 9-1, 10-0, 8-4, 9-5, todo depende. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Ganadas y perdidas. Ah. Una ganada, una perdida. Exacto. 9 ganadas, 1 perdida, 9 ganadas, 5 perdidas, 9 ganadas, 4 perdidas, 8 ganadas, 2 perdidas. Y ahora tú lo haces full time, ¿no? Yo le dedico de 2 a 3 horas diarias, bro. Yo no le dedico mucho tiempo. A no ser que quiera sacarle mucho dinero un día de la semana. Puede ser, no sé, 1000, 2000 en un día y le dedico 8 horas. Carajo, 8 horas. Bueno, no sé, ese es la... Pero que es como jugar los videojuegos estos de... No, o sea, velo como un método de inversión. Es como comprar y vender criptomonedas, por así decirlo. Un ejemplo. Es trading, ¿no? Es trading, exacto. Sí, yo tengo un amigo... Mira, si inviertes, por decirte un ejemplo, un dólar en un activo. Ese activo es euro dólar, por decirte un ejemplo, es una acción. Tú inviertes un dólar y ese dólar y esa inversión que tú estás haciendo, supongamos que tú la haces a un minuto de tiempo de expiración. Ese tiempo de expiración te paga un 80% o un 90% o un 88% de rentabilidad. Tú inviertes un dólar y te ganas 0,80 céntimos. Si tú inviertes 10 dólares, te ganas 80,88 céntimos. ¿Me explico? O sea, 8 dólares con 88 céntimos. Si tú inviertes 10 dólares, por decirte un ejemplo. Coño. Entonces, siempre te va a pagar el 80, el 70 o el porcentaje que esté pagando ese activo a la rentabilidad en el momento en el que tú inviertas. Si tú inviertes 10 dólares y estás pagando 88%, te va a dar el 88% de 10 dólares. Y los retiros son inmediatos. Las billeteras que tú utilices, hay unas que son inmediatas. Yo utilizo mucho Bitcoin. Utilizo bancos de otros países como Ecuador o Perú. Y retiro inmediatamente. Hay bancos donde tú puedes retirar inmediatamente y hay transacciones que sí se tardan un poco, como Bitcoin, que son 48 horas hábiles. Y hay veces que donde depositan antes, pero siempre sale al tiempo que tú necesitas. O sea, no dura tanto. A mí en BTC me tardan que si 8 horas, por decirte un ejemplo, en KM el pago. 8 horas. Independientemente de la cantidad que tú retires. Eso es indiferente. Aunque es parecido de trabajar. Bueno, no sé, hermano. No sé, bro, pero yo lo veo eso como un segundo trabajo, pues. Yo te recomiendo que investigues sobre eso, que leas un poco y después que tomes una decisión. O sea, no te metas de loser, está invirtiendo en algo que no conoces. Tienes que conocer primero el negocio, ve si te puede dar rentabilidad y si tú ves que la gente gana ahí, tú vas y te metes. Pero eso es lo que todo el mundo está haciendo para ganar plata. Te puedo pasar personas con las que yo he estudiado. ¿Que están haciendo dinero? Que están haciendo dinero, sí. ¿Y ninguno perdiendo dinero? No, la mayoría se mete $1,000 diarios. Porque tiene un capital grande y no pierden tanto. Pero eso no es dinero de él y de otra persona y lo invierte, lo pierde, como la cosa. No, eso es dinero de él. O sea, eso es capital propio. Las personas que estudian usan su capital propio. Eso, lo único que hacen es pagar cursos para aprender a hacer el negocio, pues, o sea, para aprender a hacer trading. Claro. Pero de resto, normal, pues, o sea, las personas, esa vaina de pagar por fondos de inversión y eso no sirve, eso no funciona. ¿Cómo así fondos de inversión? Fondos de inversión es donde tú das tu capital y otra persona te lo maneja y tú lo que haces es retirar plata. Eso es lo que yo estaba viendo a un amigo, está burdo de flaquito, está haciendo esa vaina. Eso no sirve, tiene... Piso, es GoArbit, pero yo utilizo ingresos ahí pasivos, yo no recomiendo. Eso no es bueno. No, porque dinero seguro, mano, en tu bolsillo. Te imaginas que yo meta 500 euros, o sea, mi salario casi completo.
y retiré 3.000 euros. No trabajo, hermano, no trabajo más. No, mira, tú con $500, tú le metes el 5% a eso. Son, por lo menos hoy, yo estoy en de las tres personas que te pasé, yo estoy en una sala de señales metido ahí. Disculpa. Yo estoy en una sala de señales ahí metido. Mira, una de las tipas en resultado sacó... ¿Qué te voy a decir? Dame, revisa el Telegram. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, una quedó, ya te voy a decir, déjame revisar aquí el Telegram. Mira, una quedó 8-4, ganó 8 y perdió 4 operaciones. Te fuiste con 4 operaciones de rentabilidad, ¿ok? O sea, ganaste 4 operaciones al final. Y la otra, de 10 operaciones que hizo, ganó 8, o sea, solamente perdió 2. Si sumas las 4 que ganaste en un canal más las 8 operaciones que ganaste en el otro, te da un total de 10 operaciones en el día de rentabilidad y solamente 6 perdidas. ¿Pero que esa es gente que está en el extranjero o qué? No, esos son personas, traders profesionales, que lo que hacen es compartir sus análisis y las personas a las que ellos quieren ayudar les hacen ganar dinero. Claro, tú te registras con el link de referido de esa persona y le haces ganar plata con lo que tú inviertas a esa persona también, porque ella te está ayudando a ti, pero tú también la estás ayudando a ella. Por eso los canales son gratuitos. Esos canales son gratuitos, ahí no pagas nada. Estoy viendo. No, marico, ahorita en la cuenta tengo 34 euros, weón. Hasta final de mes. También no voy a meter nada por el próximo video. Mira, ahí. Mira, si tú ves los videos de las personas, de esas personas, en YouTube, tú ves ahí que ellos tienen un canal. Hay una que tiene un canal en español que es Emma. Y la otra se llama María, que es mexicana. Y la otra se llama Sofía. Bueno, todas ellas son traders profesionales. De y Forex. Todas. No, de opciones binarias. Opciones binarias es donde tú inviertes y te paga al instante. En cambio, en Forex tú inviertes una cantidad y en un plazo de horas o un plazo de tiempo, o sea, 30 minutos, 45 minutos, una hora, dos horas, una semana, un mes, lo que sea, tú inviertes un capital y es toda una ganancia. Pero en opciones binarias, no. En opciones binarias tú inviertes y te pagan un tiempo muy pequeño de reducción. Puede ser un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, máximo 5 minutos. Regularmente lo hacen de 1 a 3 minutos. Coño, es un negocio. Y ellos, traders profesionales, o sea, utilizan muy poco capital para hacer mucho dinero. O sea, ellos pueden utilizar $12, $10, $1, $5 y con eso pueden hacer mucha plata. Porque ya son profesionales, pues. O sea, viven de eso, pues. Tienen años en el negocio. Obviamente eso les da una rentabilidad bastante alta. ¿Tú esto lo ves como un trabajo o tienes tu trabajo? No, yo renuncié a todo lo que tenía. Yo tenía 2 empleos y yo renuncié, weón. Gané $600, matarme 8 horas diarias ¿para qué? Para quedarme sin nada al mes. No tiene sentido. Cuando en 2 semanas hago $600, cago la risa. Me sale. Está bien, entonces tengo que ver eso. Bueno, cuando esté la pausa lo veo. El video ya estoy en pausa y tengo una hora libre, pa. Sí, por eso. Ponte a ver esos videos que te mandé. Yo te pasé 3 links ahí por Twitch. Te pones a ver esos videos y ves lo que ellas hacen. Las sigues, te suscribes y si quieres ingresar a esos canales, tú lo que tienes que hacer es fundear tu cuenta en Quotex y ellas te meten dentro de la sala operativa. Pero que te como fundear mi cuenta en qué, mete mi número, mi tarjeta de crédito ahí o qué. No vale. Tienes que crearte una cuenta con el link de referido de cualquier canal en el que tú te quieras meter. Puede ser cualquiera de esos 3 que está ahí. Hay unos que operan todos los días, hay unos que solamente operan 2 veces a la semana y se van con un profit bastante alto. ¿Cómo es eso? ¿Pero dale mi dinero a la chamita eso o qué? No. Tú no das tu dinero. Tu dinero lo manejas tú. Tú lo que sigues son las indicaciones de ellas. Más nada. O sea, tú siempre vas a tener tu dinero en tu bolsillo. En tu cuenta. Ellas no te van a manejar dinero ni te van a...
a sacar ningún tipo de dinero a ti, ni te van a pedir nada tampoco. Ellos lo único que, ellas lo único que quieren es que tú te registres con su link. Tú lo que haces, te registras en tu cuenta, creas una cuenta con el link que ellos te están pasando. Entonces tú lo que haces, te registras y cuando ya tengas el dinero para invertir, tú recargas la cuenta con el saldo que tú desees. Lo mínimo son 50, creo que es lo que ellas piden. Coño, de 50, 50 a 100. Claro, de 50 a 100. Me duele en el corazón dar 50 euros a un desconocido, bueno, a nadie, a una máquina. No, no, es que no es que se lo das a un desconocido. Lo metes en una plataforma. Es como que si tú tengas un banco y tú le recargas $50 a tu banco, o fondeas tu banco y tienes tu plata ahí. Y con esa plata tú trabajas, le sacas el 5% diario. ¿Me explico? Entiendo, sí, sí. Eso es lo que te da. Entonces okay, tú sacas cuentas. Tú puedes hacer un archivo Excel y tú en ese archivo Excel tú pones cuántas ganaste y cuántas perdiste en el día. Y tú ves si en un mes te da la rentabilidad que tú quieres. En un mes, tú una cuenta de $100 la puedes llevar, no sé, a 300, 400, $500, eso depende. ¿En un mes? En un mes, si le metes... ¿Y dándole cuántas horas al día? 10 minutos, 20 minutos. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Pero con inteligencia, con cabeza. Claro, tú lo que vas a hacer es lo que ellas hacen. Ellas te mandan la indicación y tú lo que haces es repetirla. Y ya. Okay, con 100 o 50 que tú inviertas, le sacas el 5% eso diario. Claro, no es una sola operación lo que vas a hacer. Vas a hacer muchas operaciones. Vas a hacer un total de 10 a 8 operaciones al día. Y eso te va a dar una rentabilidad. Al mes va a ser un bulto. Al mes tú le puedes sacar de esos 100 que tú tienes. Ah, bueno, mira, yo saqué de esos 100, saqué 400, saqué 500. Ponte que lo máximo que yo he hecho son 600. O sea, y tú no has perdido, así que caramba, perdí todo el dinero. No, uno no pierde todo el dinero. Nunca vas a perder todo el dinero. Vas a ganar siempre más que perder. Porque son traders profesionales y no hay pérdidas mitigadas con ese tipo de personas. Y si tú aprendes a hacer trading, vas a tener los mismos resultados que esas mismas personas. Eso depende de la cantidad de dedicación. O sea, cuando tú quieres aprender, le puedes dedicar el tiempo que tú necesites o que tú desees dedicarle a esa, vamos a llamarlo trabajo, por así decirlo. Bueno, ¿qué micrófono tienes tú? ¿Por qué? No sé, se escucha burda bien, bro. Tengo, ya te voy a decir la marca. Es uno gaming, no sé. Coño, por ahí tengo la caja, no sé, bro. No sé dónde está, ahorita estoy en el cuarto. ¿Cuánto te valió? $120. Ah, coño. Logitech. No es Logitech. Logitech son las cornetas 5.7.1 que tengo aquí. Ah, ok. Que son unos surround. Hermano, yo voy a eso mañana. Ahorita porque yo tengo, estoy destruida ya. Bueno, yo te puedo decir que el desktop que yo tengo lo saqué del trading. Todo lo que yo tengo lo he sacado del trading. Coño, pero 4 años, hermano. Bueno, 4 años pasan rápido. Claro, yo estudié 2 años y después invertí 2 años después. Y yo empecé con $100. ¿Con $100? Sí. ¿Y solamente siguiendo las instrucciones de este tipo ha sacado más de 20 mil? Con ellas hice alrededor de 15 mil, más o menos. ¿Y ahora por tu cuenta? Por mi cuenta ahora supero esas tarifas 3 veces al mes. Coño. Eso depende de ti, bueno, eso no depende. O sea, tú no te puedes medir por las experiencias de los demás. Tú tienes que hacerlo tú y estudiarlo tú. Si quieres ser profesional, si quieres solamente sacar dinero extra con ellas, tú lo que haces es invertir $100, haces las indicaciones que ya te dicen y listo. Tú haces las indicaciones y tú vas sacando dinero poco a poco. Y en un mes, ponte que de esos 100 llegas a 600 o a 700. Eso depende mucho de lo que te dé, pues. Hay semanas buenas, hay semanas malas, pero nunca quedas en negativo, siempre quedas positivo. Ok, eso. Gracias, hermano. Mañana veo eso.
discografía completa. Sí, porque, o sea, eso es lo que muchos hacen. Es eso. Estoy viendo, bueno, vamos a ver si empieza a estar en ese mundito, no sé. Poco a poco lo puedes ir viendo. De hecho, te puedo pasar Instagram de otros profesores que no son tan expertos, pero que le sacan gran ganancia diaria. Pero esas personas lo que hacen es vender puro conocimiento. Ellos no venden ni sala de señales ni nada de esa manera. Mentoría. Curso. Exacto, puro curso. Mira esto, hermano. Estamos hablando, me voy para la cámara, hermano. Estamos hablando, pues. Gracias por los links, voy a averiguar eso. Vamos a ver, si tengo suerte. Ya te vas, ya no. Sí, ya me piro, estamos hablando. Mira su madre, hermano. Bueno, tengo que ver eso, bro. Ay, me duele el culo. Bueno, no sé quién anda por ahí, me voy a dormir. Estamos hablando, se me cuidan. Buenas noches, que descansen, 3 horas directo. Dios mío. Tengo que ver solo el tren. Mañana lo veo. Chao, bro, se cuidan. Hasta mañana.